Ole, Muy, pero muy buenas. Cris, no puedo creer Machi que me acabamos de mordisco la decir, cámara. no Sí. puedo creerlo. ¿Qué hicimos? Perdón. Ah, se te desenfocó. No puedo Venía re creerlo. bien. No puedo Ahí va creerlo. queriendo. Listo, listo. Luego Listo, de no lo muchos decimos nunca capítulos sin más. desenfocarse, no, No no. hablemos del No tema. Te hablamos de juro, ese no se tema. anima. Pobrecita. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a la sesión un montón. 74. 74. 70 de faja. Bienvenidos a la sesión 70 de Me había faja. olvidado que íbamos por los 70, todo mal, los dos dígitos me Casi olvidé. 100. Casi 100, es verdad. Creo que esa es la razón por la cual me olvidé el número, digamos. Claro, es culpa de los casi 100. Bachi. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Que yo no está. soy bachi. Se cambió de nuevo Pues se dio eso. cuenta. No me digas que Gracias, Paul. se cambiaron. Gracias, gracias, Paul, por darte cuenta. Yo Está. lo de bachi está Creo que encaminado. Debería saber cómo se ve bachi. Las acomodé esta vez. Ahí Ay, es que somos va. tan parecidas, ¿viste? No, no cuesta de agua. Ahí está. Ahí está todo. Bien, Dos ahora gotas de sí. agua. ¿Cómo andan? ¿Qué tal ustedes? Qué bien que jueves. Qué bien que jueves. Bien. Vamos a Feliz aprovechar. jueves. Feliz Feliz. jueves. ¿Cómo que dijiste hoy, Lu? ¿Feliz? Viernes menos uno. Eso. Viernes menos uno me encanta. Para no decir jueves. Claro. Ahí está, ahí Ay, se siente está. mejor psicológicamente. Bueno, ahora sí, bienvenidos a las personas. Gracias por acompañarnos en la sesión 74. Cuatro. Estamos re bien. Casi 150. Casi Bueno, 200, 150. ¿eh? Estamos a Vamos. nada de los 500. Cuando queremos acordar, estamos festejando los 1000 episodios. ¿Ustedes cómo A fin de están? año. ¿Qué tal hoy ustedes? ¿Su día bien? Oh, sí. Por Joya. suerte, un día súper tranquilo. No tuve nada para estresarme. Y es impecable, además. Así que. Todo Un muy tic en bien. el ojo. Me imagino que sí. Ah, si ven que en algún momento me muteo y estoy con un pañuelo ahí, es porque estoy súper engripado desde el jueves pasado, desde la sesión pasada. Sí. No soy Robotron como la sesión pasada, pero bueno, pero al menos ahora puedo hablar. No entiendo ¿Bolu? la referencia. ¿Todo bien? Yo tengo mis dados acá. ¿Yo? Sí, a vos te pregunto. O sea, ¿por qué está tan simpático? Esto me preocupa. Estamos a punto de morir. Bueno, vamos a ir a Bueno, los anuncios entonces. Aureliano sigue poseído por demonios. Pobrecito. No, sí, no, no está comiendo ni tomando agua. Así que teneme compasión y tenerle compasión a Vines, que es la representación de Aureliano en Anureo. Suena toda una gran mentira improvisada. Pero Es bueno. lo de que Aure no está comiendo ni tomando agua. Está bien, pobrecito. Vamos a los Viene vos. anuncios y vamos a jugar bien por Aureliano. Gracias a todas las personas que nos hicieron ayer el aguante del DM responde. Hasta que Vegna tiró un contrahechizo a nivel 9 y nos bajó el ¿Cuántos minutos stream. que duró? Lo sí, creo que 20 minutos. Vamos a ver de Sí. subir lo que quedó y cuántas preguntas nos quedaron ahí afuera porque no sabemos, digamos, si hay suficiente contenido como para hacer un resumen y Claro. esas cosas. Así que las preguntas que nos quedaron anotadas se van a responder la próxima. Gracias por hacerlas. Encima venía re bien. Venía arrancando el DM responde ahí, pum, y a Vegna se le ocurrió morder el cable de internet. Por segunda vez en su vida. Y De su bueno. corta vida. De su corta vida, sí. Sí, en sus 6 meses de Así vida. que gracias por acompañarnos. Dos Un cables. récord. Sí, es un récord. Recuerden que nuestro podcast en la barra de la taberna pasó solo por este mes, para el miércoles 27, porque vamos a estar charlando con un invitado muy especial sobre cómo se fue dando el cambio del contenido rolero en internet en esta parte del mundo. Es un invitado con muchísima experiencia y estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación. Es alguien que sabe mucho, pero mucho, mucho, mucho. Es una de las personas que estuvo en el momento uno en Estados Unidos cuando el rol tuvo su auge. Es una persona que tiene manuales originales de D&D en la biblioteca de su casa. Es una persona que sus hermanos llegaron a tener manuales firmados por Gygax. ¿Qué quieras decir para Así que sin decir? presiones, ¿eh? Menos mal que Sí, me Lordi se conoce, encarga de como esto. verán. Menos mal que Lordi va a estar ahí Es charlando. Eso. una persona que estuvo desde el momento uno en el movimiento del rol, que por distintas causas terminó viviendo mucho tiempo en Estados Unidos y durante su infancia vivió el gran auge de Dungeons and Dragons.
Así que hay mucho para preguntarle y mucho para ver cómo se da esta charla, porque va a ser una locura, sin dudas. Está buenísimo. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Poco hype les dejé, no sé si. Sí. Ahora va a ser responsabilidad de esta persona vivir a la altura, digamos. Es muy alto, de hecho, ya de paso. Terrible. Telegram. No creo que Mirta Telegram sepa mucho de juegos de rol. No, no, no. Bueno, La a vida que ver. estás jugando, ¿eh? El siguiente anuncio se reviene, chicos, porque mañana vamos a tener un comentando el Jardín de los Presentes, porque sí, vuelve el Jardín de los Presentes, vuelven nuestros queridos no reparadores de reputaciones, a duras penas reparan la propia. Lordi volvió del viaje, así que tenemos un montón de cositas para charlar, contarles más o menos qué estuvimos haciendo hasta que terminó todo literal con una hermosa explosión. Vamos a contarles de cómo vamos a arrancar también. No sé si ayer lo dijiste, Lions, en el de Me Responden. Parece que no, pero lo dejo ahí. Se van a enterar mañana. Y el viernes que viene, este no, el otro, el 22, ese viernes vamos a seguir con el Jardín de los Presentes. Así que mañana atentos, porque más o menos a partir de las 21, 21:30, vamos a estar con Agus, con Lu, con Lordi. Creo que con el Lions también, ahí en representación de mi querido Dardo, no sé, veremos. Tardo no estaría presente en esos lugares. Claro que no. No Robando sé. bicicletas en otro barrio. Sí. Hay ¡Hay comida! bicicletas que no están siendo cuidadas si ustedes Bebida y comida gratis, probablemente se prenda. ¿Y sigo yo? Sí. Dale. Ajá. Y por último, queremos recordarle a todo el mundo que. Espera. ¡Ja! Lo mandé yo. ¿Por qué? ¿Cómo? Lo tenía preparado. Sí, somos embajadores de D&D en Latinoamérica. Se están armando cositas muy copadas y queremos, como siempre, invitarlos al grupo oficial que hay, donde se está difundiendo el hobby en toda la comunidad latina. Es un grupito de Facebook que está ahí linkeado en el coso que mandé. Está ocupado para hablar al pedo, compartir memes, evacuar dudas, hacer consultas, armar mesas si se puede. Pasen y únanse. Todos los que todavía usan Facebook. Bien, bueno, esos fueron todos los anuncios, así que vamos a la intro, después vamos a charlar de la escena del capítulo anterior que estuvo interesante. Vamos a ver qué pasa y qué comentarios vuelan, porque las escenas del capítulo anterior están siendo bastante personales últimamente. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Cómo? Vamos a verlo. Vamos a la intro ahora. Ahora sí, vamos a aprovechar, poner el hermoso slide que nos hizo Bachi, voy a poner la musiquita de relajación que solemos tener. Que se viene. Y vamos a empezar la escena del capítulo anterior. ¿Qué nos perdimos? Si no lo vimos, ¿qué cosas pasaron?
Lo que pasó en el capítulo anterior fue que una rana de 90 centímetros estuvo bancando los trapos a un paladín de 1,90 m mientras la maga tomaba el té con masitas con su madre. Qué rápido Lu saltó. Jamás fue tan rápido para en decir la escena del capítulo anterior. En representación de Vain saltó rápido. Ey, ey. Ay, ustedes solo se meten en esas cosas, voy a decir yo. Los invitó a quedarse y no quisieron. Bueno, miren todas las medialunas que podrían haber comido. Cabras mecánicas. Ay, sí. Bueno, eso es todo, arrancamos ahora. De hecho, eso es bastante lo que pasó. O sea, descubrimos que ser piratas tiene consecuencias, como por ejemplo que te busque la ley, o en su defecto caza recompensas, como nos pasó. Gracias, Ignatus. La vamos a necesitar. Gracias por esa inspiración. Y bueno, nos encontramos con dos cazarrecompensas. Uno que sospechamos era un bárbaro, y otro que tenemos bastante claro que era un explorador, ambos de niveles altos, que por primera vez pusieron a Jagger de rodillas. Tuve que tirar tres tiradas de salvación, dead saves, así que una locura. Descubrimos que Vines tiene una buena manera de hacer muros de fuego ahora. Quemó muchas cosas. Y bueno, eso no sé, poco puedo decir. Y al final llegó Kaiden y tiró un par de rayos y dijo, yeah. Sí. Algo que pasó es que, bueno, tuvimos como escenas de flashback en el pasado, sí, de la noche del funeral de Santuisas. Kaiden habló un montón con su madre y pudo sacar un montón de data. Entre otras cosas, como que los estaban buscando. Sí, sí, sí. Cosas interesantes sobre Tesios. Probó un prototipo de un vehículo tejón moto, algo así. Sobrevivió al prototipo. Y los encontró a ellos en esa situación terrible y sobrevivieron. Creo que a grandes rasgos, más o menos así. Ah, la sesión terminó con una escena muy emotiva del último adiós real a Sonrisas por Manred, que arrojó el pañuelo, la bandana de Sonrisas al mar, y bueno, así terminó la sesión. Bueno, sí. No quería llorar, pero bueno, gracias. Eso fue exactamente lo que pasó. Bachi estuvo con Kaiden hablando con la madre, mientras el resto del grupo recibía grandes castigos por parte de cazadores de recompensas, que además se regodearon de que no estaba la maga la pelea. Nunca se lo digan. Nunca se lo digan. Porque no los va a dejar dormir. Se va a hacer una camiseta. Ah, no está la maga. Así que bueno, pelearon. Los estaban buscando. Eso ya ahora, si no lo sabían, lo tienen reconfirmado. Arreglaron más o menos el caballo que les habían roto estos cazadores de recompensas y continuaron su camino hacia el monasterio. El carruaje ya no va tan rápido. Ahora con un caballo a media máquina se nota cuando el impulso queda medio lento y avanza menos la distancia y va... Cada tanto tiene que corregir el rumbo porque cae más para un costado que para el otro. Ya no tiene tantos caballos de fuerza. Ya no tiene, tiene un caballo y medio de fuerza ahora. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Jagger había quedado como medio descansando porque había tenido un día largo. Recién había empezado el día. Edur también había recibido unos golpes. Creo que Vines estaba full.
Ay, ah, Adora habían sacado una rana verde rara, cierto. Que solo vio Gavins. Solo vio Gavins. A pesar de que van un poco más lento, el camino es cada vez más lindo. Ahora tienen un bosquecito por encima del bosque, allá en una meseta, bien en lo alto, las paredes blancas de este monasterio, universidad gigantes, coronado bien en la altura por las montañas que tiene la pequeña región del mundo. Lo que empiezan a notar, ya de a poco en los bosques o al costado del camino, es que los aracocra, estos los niakaturu, que son medio búhos, ahora son mucho más comunes. Ahora es más raro incluso ver humanos o cosas por el estilo. Como que acá está la población más pesada de todos estos. Y así llegan, con ruiditos de explosiones maquinarias chiquititos, un poco de humo en los motores de caballo, a este pueblito de acá abajo. Voy a poner un costado, pero están acá. ¿Ok? Bien. El chofer les dice: parece que vamos a tener que frenar un rato, porque no, no. El caballo está medio sobrecalentado, así que vamos a tener que esperar. ¿Más o menos cuánto? Y hasta que se enfríe, no sé, un rato. ¿Un estimativo? Baja. Va hasta la parte del caballo. Se escuchan. ¡Tss! ¡Ah! Y vuelve. Y un par de horas. Un par de horas. Ok. Kaide mira a los demás. ¿Cómo están los otros tres? Yo sé. Yo tirado en la carreta así. Completamente destruido. Anímicamente más que físicamente. Bueno, quizás no nos venga mal descansar. Yo tengo un par de cosas para contarles. Aunque quizás solo tenga que hablar con vos, Vines, porque Miradoria Shire. Está más o menos igual, Edu, que ya, ¿verdad? Como... Sí. Bueno, de última, se lo repito después. Mira el cochero. ¿No, nos podemos quedar acá dentro o...? ¿Dentro del carro? Sí. Bueno, Y salir si queremos salir, ¿no? voy a acercar un poco al pueblito y ustedes hagan lo que quieran. Bueno. Conforme acerca el carro al pueblito, empiezan a ver ya la vida de los Aracocra más de cerca. Ven granjeros, ven leñadores, todos estos búhos con plumajes grises, blancos, negros, con ojos grandes, con sus garritas, digamos, y son talones, ¿ya? Todos viviendo su día tranquilos, sin problemas. Los miran a ustedes, los saludan. Tienen atuendos muy livianos. Se ve que hace calor en esta parte del mundo, o está en una zona primaveral, al menos. Tienen unos pantalones. En general, todos visten camisas o esos tapados más orientales que se cierran a un costado. Así. Que no me acuerdo cómo se llaman, el cuello mago. Y si ven en la distancia, hay un montón que están volando sobre la universidad, entrando y saliendo de ella. El chofer le dice: bueno, por la ventana se asoman y ven el pueblito. Voy a buscar un poco de agua y ustedes, no sé, háganlo, acomódense nomás. Bueno, ¿Qué van a hacer? ¿qué pasa, Caigan? Había dicho de quedarnos en la carreta porque, bueno, nos están buscando, pero... Y mira por la ventana. Parecen amigables. Ven niños aracocras. Están más despeinados, tienen menos plumas, son menos esponjosas las plumas. Están Son pollitos. todas desarmadas. Corren, intentan. Corren como intentando volar y no levantan vuelo, saltan un poco más largo nomás. Están jugando
alguna suerte de juego entre ellos con unas líneas en el suelo y unos árboles. Son muy tiernos. Son pollitos saltando de un lado al Sí. otro. Algo así. Pero bueno, no sé, los otros dos siguen medio semi-muertos ahí. Yo no tengo ninguna poción como para estén mejor. Puedo construir algo. Dame un segundo. Y agarrando partes sueltas de mi bolsito, voy a armar un robotito. Este es el Tiny Okay. Voy a mostrarlo porque mandaste el dibujito. Servant. Okay, contame cuál es la función. El Tiny Servant que va a estar ahí para asistir a la party. Está de enfermerito. Bueno. Puede ser. Es una combinación de cosas. Es el Tiny Servant más imbuir hechizo, imbuir objeto. ¿Cómo se llama el hechizo? Ah, no, es una acción. Ajá. Era ítem de almacenamiento de hechizo. Básicamente lo que voy a hacer es que voy a hacer el Tiny Servant, que por cierto se llama Baggins Jr., ¿por qué no? Está Le voy a dar que tenga un engranaje gordito. Y ese engranaje gordito tiene guardada. ¡Es voy a agrandar un poco. Es chiquitito, tan ¿no? bonito! Sí, es más chiquito que Vine. Pero es tan cute. Tiene guardado curar heridas a level 2. Tiene 10 cargas de curar heridas al día, si mal no recuerdo, cada 8 horas. Lo que dure el hechizo, que lo voy a estar renovando. 10 veces. Por descanso largo. Ok, perfecto. Así que. ¿En qué estaba? Sí. Ah, construyendo tu robot. Baggins Jr. va a estar ahí. Lo voy a armar. Básicamente se lo voy a sentar encima a Jagger y le voy a decir que lo vaya curando cada tanto. O sea, cuando vea que Jagger está medio. ¡Pup! Curar heridas. ¿Cómo le tira curaría? ¿Qué hace? Como es chiquito, pero es medio torpe, así que es básicamente bonk en la cabeza con el engranaje. Cada tanto, ¡pum! Cura de heridas. Sí, duele pero cura. Schneider con la frente llena de chichones. Toda roja la frente del macaquito, ¿viste? Puesto encima de mi pecho, Jagger todo tirado. Y él puesto ahí encima como. A correrlo ahí arriba. Es muy lindo. No quiero que le pase nada, Doy. ¿De qué tamaño es esto, Lu? La última pregunta. Tiene unos 15 centímetros de alto. Ah, es una cosita así. Sí, Está bien. es small. Small con O. Bien. Cada tanto miran por la ventana y algunos de estos ñacatúrulos, como que los mira escondidos y esquivan su mirada. Al punto de que en un momento los niños que estaban jugando ahí dando vueltas los descubren ustedes y empiezan a acercarse al carruaje. Una rana, una rana. Se miran entre ellos. Este es Jagger desde dentro del carruaje, obviamente, haciendo. Voy a abrir la puerta del carruaje
miran desde afuera el todo así, moviéndose, ¿no? ¿Viste? Como... Y voy a bajar todo maltrecho y despacio. Salen corriendo. ¡Ey, no usan! ¡No, bien! ¡Buen trabajo! Ya que le dan las palmaditas que vienen en el hombro. Edur también salió del tío. Y mira. Me estiro. Oh. Son tiernos. Pero me da ganas de comer pollo. No digas eso acá. No como carne, ya sé. ¿Qué? Cosa horrible de vestir, Shager. Hablando de comer, quizás quieren ir a comer algo. Además, a lo mejor le golpeé la cabeza. ¿No? ¿Deja personas, tal vez? Además, no. Tal vez les molesta que le digan pollo. ¿No? Es cierto. Evitemos seguir indagando al respecto. O ¿quizás? Preguntémosle a la gente. No, evitemos preguntar cosas ofensivas. Si quieren, no digamos pollos, es cierto. No. Si la pregunta suena ofensiva, seguramente sea ofensiva. Muy bien. Bien, eso lo aprendí diciéndole cosas ofensivas. Claramente. Recuerdo estar bastante reciente. Es cierto. Bien. Dos problemas principales. Bueno. Hay mucha gente alrededor, se esparcieron. No, están en su vida. Nadie bien. Se los queda así mirando, pero los ven de costado. Nada. Va a susurrarles. Los buscan. Y el segundo es... ¿qué hacer con los demás? Y con los demás me refiero a Manrel y Vidarriana. Vidarriana seguramente esté súper tranquila en casa de sus padres. Y Manrel, seguro consiguió algún contrato... Con la liga de básquetbol local. Vaya, no saber qué. ¿Y vos crees que eso es garantía de seguridad? No, yo les avisé por si las dudas. Les envié ese mismo cuervo pegajoso a todos. Ok. Pero no sé si no les habrá llegado tarde también. Por cierto, perdón por eso. No sabía que, bueno, iba a ser tan pronto. Estuvo complicado, ¿eh? Y Kaiden, mira... De arriba abajo es Shager y Edur. Pero ningún oponente es difícil. Cuando yo te estoy protegiendo. Oh, 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 oh. Ok. El único momento de gloria. Ok. Miro a Edur. Edur está mirando a los búhos chiquitos que están ahí saltando. Bueno, ¿quieren que busquemos un lugar tranquilo y les comento las novedades que descubrí? Por favor, quiero sentarme y comer algo. Bien. En eso escuchan al chofer de carruaje que está ahí con los caballos. No sé, va a tener que preguntarle a ellos, A mí me contrataron ellos. Ay, no. Giran para su dirección y ven una aracocra. Joven. Será alto como Kaiden. Tiene unos libros en unas manos. Está vendado. Tiene un traje de entrenamiento grueso. Y se le acerca a ustedes. Su plumaje está ordenado. Está bien, bien delineado. Tiene unas marcas muy, muy, muy claras de ondas que le recorren casi toda la parte de atrás de la cabeza. Y viene con sus ojos enormes. Los mira. Hola. Quería preguntar si ustedes iban al monasterio. El chofer me dijo que sí, pero... Quería preguntarle si podía ir con ustedes. ¿Puedo pagar por mi viaje? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Agustín. Agustín. Agustín, claro. Sí, ¿por qué se ríe? Va y no se está riendo. ¿Vos no te ríes? O sea, esto es un segundo de silencio en la party donde todos procesamos el nombre. No decimos absolutamente nada.
Hay un mensaje de parte de Kaiden telepático dentro de las cabezas que dice: no digan nada, no digan nada, no digan nada. Es como una patada mental. Claro. Una patada mental. Ok. Agustín, ¿y cuál es tu profesión? Yo soy un estudiante. Estudiante. ¿Un estudiante de qué? Oh, un montón de cosas. Estudiante. Mientras ellos hablan, miro entre sus libros, a ver si no hay ningún papel de se busca, ¿no? Haz una tirada de percepción a ver qué tiene. La pucha. Y sí, bacho. Sí, no, no me libero. Percepción. Kaiden mira papeles. Yo lo que miro. ¡Esa! Epa. No miro nada. Bien. 19. Miras así rápidamente. No hay papeles sueltos. Hay dos bien. Libros de tapa gruesa y dos pergaminos. Los pergaminos no identificás qué tienen porque están guardaditos en sus portapergaminos. Uno de los libros, el que está más a la vista, dice desplazamiento táctico. Y el otro dice astronomía. Ok. El resto ve ese. La tapa de ese libro de desplazamiento táctico. Ah, cae porque le dijo, le prestó atención ahí. Pero puede compartirlo. Sí, telepáticamente le digo. Le mando tuk tuk dos mensajes rápido, uno a Jair y otro a Vines y se los digo. Ustedes notan que es como, no es como el mensaje usual que Kaiden hacía, que los señalaba, los miraba fijamente. Es más fluido, es raro. No pueden responder, eso sí. Okay. Pero Kaiden se los deja. Ok. No vería por qué no. ¿Sí? Oh. ¿Y cuánto tengo que pagarles? Generalmente yo pago un par de plumas. Pero... Bueno. ¿Para qué plumas? Saca de su monedero y unas plumitas chiquititas de plata. ¡Ay, plumitas! No, no eran plumas de plumas. Bueno. Y las extiende al medio de ustedes. Deja caer tres plumas de plata. Son más o menos así. No tiene ninguna inscripción, salvo que es toda una pluma bien. Cute. Ok. De que así, clac, clac, clac. Lo miro. Eran millonarios todos. Claro. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Qué tan dispuesto a estimar de estas por ser millonarios? Ya va a haber una civilización así, no se preocupen. Ajá. Es un mundo de Drake, qué sé yo. Así que. Aprendiendo sobre táctica, desplazamiento táctico. Oh, sí, es una materia muy difícil. La parte teórica es imposible y la parte práctica, uff, peor todavía. Sí, ¿estás usando desplazamiento táctico individual o desplazamiento táctico ejército? O sea, practica en equipo, pero es individual la nota. Ejército con nota individual. Sí, estuve en tu posición, muchachos. No tenemos ejército. No, donde yo estudié, se estudiaba por ejércitos. Bueno, ¿y ya salimos? Sí. Porque yo me quiero ir rápido. Y ahí no, hay que está apurado. Hay que esperar al menos 2 horas. Pero no pasa ninguno más, ¿verdad? No, no. No que nunca raje tan lento. Perdón. Va a revisar el caballo. Sí. Quiero ver. Sé que se está enfriando de toda esa raza, pero quiero ver si puedo conectarlo de alguna forma, mejorarlo, tal vez instalar un sistema refrigerante o algo por el estilo. ¿Tenés regio, algo para eso? Water cooling. Herramientas de artífice, capaz que simplemente cazarle un par de aeroventilas. A ver, dale, haz tu tiro. Uh.
Eso es más 4. Así que 26 en total. Te acercás al caballo y lo primero que ves son las linitas de calor saliéndole de arriba, viste que se distorsiona un poco por detrás, por el vapor. Está muy, muy caliente. Y adentro te cuesta trabajarlo, pero empezás a liberar un par de válvulas, con cuidado a decir, bueno, esto puede tener un agujerito acá. Psst. Aseguro que después tenés que acomodar eso para que deje estar el agujero, pero eso lo debería enfriar más rápido. De todas maneras, hay que esperar. Okay. Si tuvieras un taller, podrías cambiar la parte y salen, digamos. Miro alrededor, ¿hay algo parecido a un taller mecánico por ahí? Estás en un lugar lo más lejos posible de un taller mecánico. Todo lo que está construido con madera. Y no solo eso, vos que sabés de construcción, está escrito está construido de manera desmontable. Hay mucha ingeniería en cómo está construido todo el lugar. Pero no hay nada estático, no hay que se quede, no hay tornillos, no hay clavos. Es muy lindo, de hecho, el lugar ese. No hay grandes cosas de metal. Lo más grande de metal ahora en el pueblo probablemente sea el carruaje. O la armadura de Jagger, bueno. Bien. Bien. Voy a mirar a Augustine. Caminando así por los costados. Mientras el carruaje se enfría, ¿hay algún lugar donde podamos comer y no sé, que nos puedas contar acerca de tus proyectos? Oh, sí. Pero poder. Hay como una casa de té. ¿Quiénes podemos ir ahí? A mí no me gusta mucho, pero está bien. ¿Alguna que te guste o que recomiendes? Es la única que hay. Ah, bien. Bien. Adelante entonces, muchachos, te sigo. Empieza a caminar por el pueblito. Lo lleva finalmente por ese camino adoquinado. Van viendo las casas de todos los Niakatur que hay por acá. Todos viviendo una vida extremadamente tranquila, de campo. Lo que encuentran un poco, se adentran en el pueblo, es el olor al mar, porque están cerca del mar ustedes. Pues les vuelve ese olor saladito. Y muy en la distancia saben, digamos, que se termina la tierra. Y pueden volver a nadar. Encuentran también grupos de Arakocra entrenando. Algunos salen corriendo. Tienen unas muñequeras acá con diferentes colores. Jagger, inmediatamente sabés que eso está indicando rango. Cada uno extiende sus plumas para atrás y sus alas todavía más para mostrarse. Hay algunos entrenando individual con unos muñecos de madera, golpeándolos con los puños de libre. Y finalmente los llega a una casita medio alejada de todo. Y me quedo gigante. Ahí está. Y cuando llegan pasa algo raro. Ven un montón de aracocras, todos vestidos súper elegantes. Se escucha el ruido común del pueblo, es tipo. Ven. No solo están vestidos elegantes con trajes adornados con oro, sino que algunos tienen las puntas de sus plumas pintadas de colores, añadiendo todavía más detalles al complejo contorno que ya tienen. Están diciendo. Mensajes telepáticos entre En WhatsApp. Y parece que están adornando todo este patio. no, ni se fijaron en nosotros. Nadie se fijó en Ok, ustedes. listo. Kaiden va re atenta a eso por si las dudas, con los ojos así mirando para verse. Uy, no, ya empieza. ¿El qué? Se abren las puertas esas de ese edificio. Ahí está la casa de té. Se abren las puertas. Sale una aracocra. Grande, ¿no? Pero está como todas las plumas empujosas hacia arriba para incrementar su tamaño. Y las alas
como en un ángulo de 90 grados, todas decoradas con adornos de tiras de papeles, de campanitas, muy organizado todo. Y empieza a hacer como un baile frente a todas estas personas. Y todos miran muy atentos. El baile este parece más marcial que otra cosa. Tal vez Jagger podría ser el único que intente identificar la parte marcial dentro de esto. Parece más una kata de entrenamiento que otra cosa. Uh-huh. Y es muy hermoso, muy llamativo el Jagger, al identificar, al ver este tipo de cosas, lo ve enseguida. De hecho, hacía mucho tiempo que no veía alguno de estos tipos de katas de entrenamiento. A lo mejor desde el ejército. Probablemente. Pero es un movimiento muy lindo. Imagino además que es súper fluido y que visto con todo el plumaje de esta raza, tiene que ser impresionante. Es hermoso, pero te da incluso tal vez un poco de envidia, porque las katas de entrenamiento que vos hiciste no tenían nada de esto. Estos tienen tambores, tienen música, tienen esta persona que se está mostrando completamente frente a ellos. Y Augustín está ahí mirándolo muy triste. Bueno. Augustín no está vestido para nada igual que esta gente. Es un comunacho enfrente de esta persona. ¿Todo bien, Augustín? Sí. ¿Quién es este hombre? Mi rival. Oh. ¿Rival? ¿Rival? Sí. Termina el baile esta persona. Todos aplauden. No solo con las manos, sino que aletean un poco como para hacer tientito y le llega a esta persona. Después de eso se acerca hacia otro aracocra que está ahí. Extremadamente bien vestido. ¿Qué está pasando? Dios. Yo sabía que iba a pasar esto. No se pueden usar los aracocras. Están mandando por WhatsApp imágenes de pollo con traje. ¡No! ¡Dios, así es peor! Pero aparte lo de mi rival fue genial. Termina frente de otro aracocra. Hace un... no solo una reverencia, sino que hace un saludo marcial, que se pone una mano sobre la otra, así, y la gira hacia adelante. El aracocra este que ven ustedes tiene un ropaje mucho más delicado que el anterior, con decoraciones de pavo real en sus extremidades, en las puntas y demás. Oh. Después de eso, traen una olla enorme, prende un fuego en el centro y empieza a cocinar. Bueno, parece que perdí. ¿Por qué? ¿Por qué perdí? ¿Cómo? No entiendo. Yo no puedo hacer eso. ¿La olla? El baile, la olla. El humo. ¿Y pero qué es lo que había en la competencia o algo por el estilo? Siempre hubo una competencia con él. Toda nuestra vida. Ah, para ser tu rival. Claro. Siempre me ganó también. ¿Y cómo te ganó ahora si no estás ahí haciendo? Esto está mal. Tiene que contárselo a extraños sobre todo, pero... no hace falta. Tenía interés en... unirme con esa persona. Y señala a la aracocra que estaba sentada, decorada con plumajes de pavo real. Oh, entiendo. Pero mi familia no es... no tiene tanta reputación como la de él. Y perdí. Pero, ¿ya es definitivo? No lo sé. Todo parece que le está yendo bien. Lo único que tiene que hacer ahora es cocinarle a la familia un estofado de pescado muy propio de acá. Y si a ellos les gusta y lo aceptan, se consuma la unión. Mm-hmm. Mm-hmm.
En eso ven cómo traen un pescado gigante, una carpa enorme, del tamaño de la rueda del carruaje. Con las alas de él hace y extiende el fuego todavía más. Y lo pone al pescado a cocinarse tipo a las brasas, o a la estaca sería. ¿Es parte de su ritual o algo por el estilo poder interrumpir el ritual de otra persona o es considerado falta de respeto. Poco decoroso? Falta de respeto. No. Bueno, entonces supongo que no se puede hacer nada. La casa de té va a estar abierta después. Ok. O sea que hasta que él no termine de cocinar, nosotros no podemos comer. Así es. ¿Podemos escupir dentro de la comida o algo? Dijo que era falta de respeto. Bueno, pero es una falta de respeto si te ven. Recuerda lo que yo digo siempre, de no ser enemigos innecesarios. Sí, lo recuerdo. ¿Cuál? Mi plan era que Baggins se hiciera invisible, corriera hasta la olla, saltara adentro, envenenara la comida, saliera. Pero... todos podrían. Te golpearon fuerte, ¿eh? Sí, es un plan que tiene muchas fisuras. A ver, Edur dice: ¡podemos robarle el pescado! ¡A vos también te golpearon, se ve! Un montón, desde que estoy con ustedes, un montón. ¿Robar ese pescado? ¡No se lo hizo! ¡Meter agua en agua caliente! ¿Crees que me hiervan vivo? Que con mi muerte se envenenen otras personas. Dije que era un plan con muchísimas fisuras. No lo pensé de la manera correcta. Un cráneo es el que tiene muchísimas fisuras. Una vez envenenamos a una chica, ¿se acuerdan? Con el agua de Baggins. Envenenaste a una chica. No me voy a olvidar de Camila y la pobre cara que tenía. Sonríe, Dulce. Mira a Durn y le digo: están con eso de singular y el plural. Magia. Agustín le dice: no. No hace falta nada de eso. Perdí y lo tengo que aceptar. Bueno. Le doy una palmadita en el hombro. ¿Bien? Gira la cabeza y te mira. Es que me parece un poco perturbada por eso, pero mira para otro lado. ¿Y hay otra cosa que se puede hacer en el mientras tanto? ¿Algún otro lugar? Hay un lugar cerca que me gusta mucho a mí. Oh, ¿cuál? Es un pequeño risco donde me gusta ir a meditar. ¿Risco? Excelente. ¿Hay algún lugar por donde podamos pasar? ¿Buscar una onza de pan o...? Comida. Algo para masticar. Sí. Creo que si vamos a hablar con el dueño de la casa de té, tal vez acepte entregarnos la comida, pero también es muy riesgoso para él. Si la comida que entrega es más fea que lo que él cocina, puede estar en problemas. Ninguno de nosotros va a decir si estaba más fea. No. De hecho, no hemos comido la otra, por lo tanto no tenemos punto de comparación. Ajá. Yo como bichos. Yo también. La carita. Amistad automática. Y entra en el loop. Los empieza a guiar medio por el costado. Él está claramente avergonzado de todo lo que está pasando. Rodeando a la gente, rodeando a todos estos aracocra vestidos de una manera espectacular. En un momento los tambores se callan. Y aparece el aracocra que estaba cocinando frente a Agustín. Lo mira
Son de la misma altura, pero está mucho más elevado el otro. Está muy por encima. Está ganándole a su rival. Y está disfrutando aplastarlo en este juego. ¿Quieren comer algo? Les ofrece a ustedes. Sí, tenemos que ir a ¿Quién buscar es ese? con él otra cosa. ¿A dónde? No tengo idea. Es nuestro guía. Pero mira. ¿Van a pedir comida a la casa de té? Te baja la cabeza todavía más. Y bajar la cabeza no es solo hacer así, sino que hundirse en sus plumas también. Ay, claro, como una tortuguita. Claro. Y la vergüenza lo consume. Es que en realidad no sabemos nada de este lugar y le insistimos mucho. Da media vuelta. Da media vuelta y con... así tiró la luz. Te gira y de su sala sale un perfume muy, muy bello a menta y jengibre. Vuelve hacia la multitud. Y se pone a hablar con otros aracocra, unos que tienen un abanico. Son como un grupo de ellos. Está hablando con ellos y mira a Agustín cada tanto. Mira la casa de té, lo señala a ustedes. Y todos ellos. ¿Quieren que nos vayamos a ese lugar? ¿O voy a hacer pollo frito? Agustín los mira a ustedes. Como que quiero hacer algo, pero no quiero hacer. Es que siento que si hacemos algo vamos a destruir absolutamente toda la estabilidad económica, social y política de este pueblo. Nuestra presencia, nuestra sola presencia en este sitio ya está mal. Ya No. está mal. Porque son gente pacífica. O sea, y vamos a crear el caos solamente porque conocimos Pero un mira qué pueblo que se pacíficos que gobierna. son, cómo lo tratan pobrecito a Agustín. Agustín. Oh. Quiero hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Quiero cam me tengo que hacer una tirada de quiero caminar con mucha, 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 mucha carpa, muchísima carpa, a donde está como la comida, Está en el medio de todo el patio este. Y vos sos el único Grunt. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero dale. Bien. Lo que quiero hacer es agarrar piedritas. Podría combinarlas con. No. Quiero agarrar piedritas de piso. Usar imbuir de objeto loco para como era el Magical Tinkering, no imbuir objeto otra cosa. El Magical Tinkering que no lo uso desde hace 1000 años. Para que emitan olor feo a comida en mal estado y tirarlos con carpa para que rueden cerca de la comida y se como que emita olor feo a la comida que se está cocinando. Bueno, la última vez también lo usaste con olor, si no me acuerdo. Sí, Sí. para olor a comida, a carne. Para Está hacer la caída. Sí, bien. traer perros. Vamos a hacer una sola tirada en vez de dos, porque la de sigilo imagino que lo vas a hacer con toda la mayor discreción del mundo. Pero vas a hacer una tirada de... sería... ataque de rango. What? Es tu destreza más tu bonificación de El personaje, proficiency. de proficiencies. Okay. Para que quede lo más cerca de la olla posible y que largue el olor ahí. Eso es lo que quiero, lo que entiendo y que pase, ¿no? Sí, O te sí, vas a sí. acercar y vas a poner las piedritas vos ahí. No, no, Okay, no, okay, okay. quiero, claro, de lejos y con carpi y que no, para que no se note que soy yo. Dale. Sea, esto más 4. Bien, bien. 18. Ok. Quiero chequear una sola cosa.
Ok, no. No tienen. Raro, pero no tienen ningún tipo de beneficio a la percepción, esta muchacha. Y Vines se pone a trabajar en sus piedritas. Tira por ahí. Junto con el calor que sale de las brasas, más el viento que cada tanto esta persona le tira para que salga. De a poco se empieza a sentir el olor feo. Gracias, Javi, por la suscripción. Gracias, Javi. De vacaciones y todavía parece que... Gracias, Javi. Sí. ¿Te van a quedar, me imagino, para ver el efecto o...? Ay, sí, obvio. La curiosidad. Y yo me quedo viendo a Vines, qué es lo que está haciendo. Me parece muy raro que esté caminando. Algo está haciendo definitivamente, porque creo que todos conocen a Vines. Y está con cara malvada, chiquitito, encorvado sobre algo. Así que algo está haciendo. Agustín está sumido en su vergüenza. La primera persona en notar el olor es el rival. Agustín. Mira su sopa. Se acerca. La prueba. Empieza a revolver. Empieza a agregar un poco más de especias. Mira para los costados. Ustedes lo ven sintiéndose un poquito más chiquito. De repente las decoraciones de sus plumajes no son tan brillantes. ¿Nosotros olemos eso? Sí, sí, ¿a qué huele, Vines? Huele a huevos podridos. Kaiden agarra y dice: ¡qué olor horrible! ¿No lo sienten? Y lo codea a Shagger. Shagger también. Y el Oscar va. Edur dice: muy exagerado de parte de Jagger, pero huele como al barco. De verdad, y hace como una arcada. Como... y los demás empiezan a mirar entre ellos. Los del abanico empiezan a intercambiar miradas y acercamientos así entre ellos. Y todos lo miran este. Desesperado, empieza a revolver. Voy a hacer una tirada a ver si se da cuenta cuál es el problema. Dale. Ahora sí, hace una tirada de sigilo. Ok. ¡Ay, ah! ¡No! Sigilo. ¿Por qué lo tengo marcado con desventaja? Porque tenés la armadura puesta. Ah. Vos no. Tenés una armadura pesada. Selecciones tirada. ¿Tengo que tirar normal o con desventaja? ¿Tenés armadura puesta? Sí. No, si la armadura la llevamos a comprar y no. No, esa todavía no, la armadura de él. Sí. ¿La queda con el 7? Ay, déjame revisar si tengo inspiración. Sí, tengo inspiración. Es una sola la que te compraron hoy. Sí, lo sé, lo sé. Pero esto es muy divertido, así que voy a gastarla. ¡Sí! ¡Ayúdalo, Agustín! Los ojos de Agustín están como no entendiendo qué pasa. Ahí me gustó más. ¡Sí! ¡Eso es mi maestro! Más 5. Más 5. Por las dudas. No entiende qué está pasando. Y vos viste, notaste que las piedritas se fueron moviendo del lugar original, pero siempre quedaron alrededor del fuego y de la carpa cociéndose y de la olla. Así que no sabe qué está pasando. Y Olin dice: ¿ese es olor? No tengo idea. Pero viene de la cacerola. ¿Cuándo es que nos vayamos a otro lugar mejor? Abre los ojos grandes y las plumas de él se le pegan al cuerpo, demostrando lo flaquito que es. Huele a huevos. En mal estado. ¡Ay, cierto! ¡Y son pollos! Sí, sí, por eso dije a huevos. Oh. Aparecen dos aracocras de adentro de la casa de té. No tienen armaduras, pero tienen bandas en los brazos oscuras. Ay. Tienen en cada brazo tiene dos y vienen ambos con... un arma que parecía una lanza, pero termina con una espada.
Los dos portan insignias en el traje. Están muy serios. Las personas empiezan a hablar entre ellos. Se escucha el constante. La crocra que está vestido con pavo, con plumas de pavo real, se tapa la cara así de vergüenza y se va. Los arcaucas con lanzas lo agarran de los brazos al que estaba cocinando y se lo llevan. ¡Ay, no! No puedo creer que la compañía se te haya hecho algo tan terrible. Ahorita pensaba en algo que liga mal. No pensé en las ramificaciones. Dice Agustín. Esto es terrible. ¿Qué pasó? Está ¿Por qué? Está usando huevos. Y peor, huevos podridos. Nadie come huevos acá. No, me imagino por qué. Hemos de huevos. Y si estaban podridos. Y se esconde en sus alas. El lugar queda desierto. Sumido en silencio. Ni se escuchan los de ellos. Gente se dispersa, aterrada. Ay, ¿por qué no? Y Agustín está como... Un momento terrible, Agustín. Sin dudas de que sí. Bueno, supongo que comer ya no es una opción. ¿Le podemos robar el pescado? Creo que va a ser poco decoroso, Edur. ¿Cuándo nos detuvo eso? Eso es cierto. Quizás no es un mal momento para intentar. No hay nadie. Y da un paso adelante, Edur. Pero está crudo. Lo cocinamos. ¿Dónde? Con fuego. Lo están cocinando en el medio del piso. Sí, pero creo que es un lugar ceremonial para hacer esas cosas. Lo llevamos fuera y lo hacemos en la barranca que le gusta ir a Agustín. Total, nos quedan como 2 horas para estar acá. ¡Hola, Agustín! ¡Eso va a ser malo! Bueno, nos podemos... ¿Cualquiera se puede llevar el pescado? ¿Pescado? Dice Soma. ¿De qué estás hablando? ¿No el pescado? ¡Hecho con huevos! Ah... No sé. Probablemente lo quieran de evidencia, y lo quieren investigar. Igual el daño ya está hecho. Ahora, no puedo tener un rival así. ¿Bueno o malo? Malo. La reputación del rival es muy importante. ¿Y podés conseguir otro rival? Bueno, que esté a tu altura. No lo sé, no es tan fácil. Tal vez tenga que ir a entrenar. Suena bien. ¿Alguien del monasterio, a lo mejor? ¿Alguien con quien tengas las mismas habilidades y quieras compararte? No es tan fácil. Hay que hacer toda una ceremonia. Pero qué terrible. ¿Cómo vas a ver huevos podridos? ¿Hace cuánto los tiene ahí? No se dio cuenta que eran huevos. ¿Por qué lo hizo ahora? Tal vez los agarró por error. Quizás podemos dejar de hablar de esta terrible situación. Aunque es curioso. Huevos podridos. Bien, se está transpirando un poquito. Edur se acerca un paso más al pescado. ¡Edur! Bueno, está bien. Es la escena de un posible crimen. Karen dice mentalmente para Baines, del cual no tenemos nada que ver, por supuesto, en absoluto que no. Claro, no. Un poco más. Bueno, ay. ¿Qué van a hacer? Karen se quiere ir del lugar ya mismo. Pongo la mano detrás de la espalda de Agustín y le digo, ¿cuál es el diminutivo para Agustín? Tin. Gira su cabeza 180 grados y te mira. Ay. Agustín, deberíamos de marcharnos.
Luego hablamos acerca de tu rival y poder buscar algunas de las cosas. Pero lo importante es que ahora, en un rato, salimos de este pueblo y que vamos hacia el monasterio. Y hay muchas cosas que nos podrías contar. Adelante, amigo. Bueno, está bien. ¿Quieren ir al risco? No veo por qué no. Bueno, claro que sí, claro que sí. Empieza a caminar por detrás de esta casa de té, dejando atrás este lugar ceremonial, manchado ahora. ¿Quién sabe con qué magnitud? Para seguir un camino que apenas está marcado, apenas está recorrido. Y les va contando un poco de la vida de los Aracocras, de Toñaqueturu acá. Y un poco de cómo es su cultura. Es muy... muy estructurada, tiene muchas ceremonias. Pero principalmente lo que les cuenta es cómo se comunican ellos. No solo es una comunicación verbal, sino que los movimientos de sus plumajes en su cara y en su pecho ayudan mucho a la acentuación de las palabras. Tal vez entre ellos la comunicación puede ser... va a tener mucho más carácter, va a tener mucho más peso que cuando ustedes lo escuchen, digamos. Por ahí a ustedes les suena más monótono. Es raro que una de estas personas tenga una voz así, a los gritos o algo por el estilo. Generalmente es acentuación corporal. Pero bueno, eventualmente así llegan al lugar que le gusta a Agustín. Alejado todo, en el medio, cerca, yendo el camino hacia el monasterio, un risco. ¿Dónde estamos? Acá estamos. ¡Ay, qué bonito! Hay mucho viento. El árbol se mece constantemente. Acá es. ¿De qué lado estamos? O sea, del lado del árbol, ¿no? Bueno, ustedes están acá, claro. Sí, por el caminito. ¿Y el árbol se puede llegar? O sea, ¿el caminito lo rodea? ¿O es como que hay un...? El camino le pasa por al lado. Ustedes pueden tranquilamente subirse si quieren. Ajá. Lo mira antes de hacer nada. ¿Se puede ir hasta el árbol o es algo irrespetuoso? No, se puede ir, sí, sí. Ok. Voy a ir y me voy a sentar ahí. Él también se acerca. ¿Y de dónde vienen ustedes? Yo del Crisol. Yo del mejor lugar en todo Anurem. A Cristal. Y lo mira Vines. ¿Te escapaste o...? Sí. Hay una colonia de Grunts por las montañas. Muy interesante. ¿Y viven ellos de forma independiente? ¿Se manejan solos? Sí, decidieron alejarse del mar por miedo de los piratas y a un dios de ellos extraño. Pero todos los que rescatamos tienden a ir ahí. Oh, wow. ¿Y la guerra no les afectó? ¿Qué guerra? Ay, las aguas del mar, podríamos decir, están bastante movidas últimamente con un conflicto en Carichacot. ¿Ustedes no saben nada? No, yo no sé nada, pero no estoy estudiando guerras. ¿Qué piensa en el nombre del libro de coso estratégico de no sé cuánto? Bueno, desplazamiento táctico. Desplazamiento táctico. Pero no dice nada. Okay. ¿Pero ni siquiera le han llegado noticias de que hay una guerra desarrollándose afuera? Los Grunts nos dicen que están en problemas generalmente, pero... nosotros nos relacionamos con la gente del norte más que nada. ¿La gente del norte? ¿Quién? Al norte hay unas islas muy raras. Y vive gente extraña.
Oh, los miércoles nos dijeron lo mismo. ¿Y a qué se refieren con extraños? Y, por lo que nos cuentan las historias, es gente que no vive en... no es sólida, como nosotros. Sólida. No como fantasmas. Pero viven en un pueblo. Ok. ¿Es la primera vez que escucho algo así? Sí. Wow. De hecho, por ahí es la primera conversación que tienen de con alguien que sabe algo de las Islas del Norte. Ok. O sea, que ustedes comercializan con ellos, pero en realidad solo saben lo que dicen las historias. Nunca los vieron. Y los pescadores son los que... O los comerciantes son los que saben más. Claro. En el monasterio hay clases dedicadas a las Islas del Norte. No me anoté. Y hablemos más del monasterio. ¿Qué se puede encontrar ahí? ¿Qué se estudia ahí? De todo. ¿Y puede ir cualquiera? Sí. ¿Eso sería nuevo? Las clases son gratis. Hay que... generalmente se... uno se queda a limpiar y a arreglar cosas y a trabajar. Pero solo puedes asistir si el maestro te acepta. Si el maestro te acepta. ¿Y qué tenés que hacer para que el maestro te acepte? Y son desafíos generalmente o exámenes. Esas cosas. La última vez que tuve un desafío no me fue muy bien que llega. Yo tampoco. Hashtag de pelea contra el robot gigante. En el piso. Bueno. Estira la sala. Y quedan tipo flotando al viento. Él está como re en su ambiente. Se lo ve muy sereno. Como si hay un lugar que fuera una casa, esta sería la de él. Bueno. Usted, ¿cuánto queda más o menos desde... por cierto, ¿cómo se llama este pueblo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el pueblo? Ah, el lugar. El Puerto Sur. Puerto Sur. ¿Cuántos kilómetros más o menos o distancia está el Puerto Sur del monasterio? En un viaje en carreta, como la queríamos. Y en la carreta que tienen ustedes, son unas horas más nomás. Ah, ok. Si tuvieran permiso para entrar volando, es mucho más rápido. Sí, me imagino. Pero hay que pedir un permiso especial. ¿Y dónde? ¿En el monasterio? Sí. Espera que todos los alumnos interesados entren caminando por las puertas. Ah, claro. Es como una especie de formalidad antes de hacer eso. Ok. Bueno, Kaido mira el resto. Supongo que lo único que podemos hacer es esperar hasta que estén arreglados los caballos metálicos. Para seguir viaje. Supongo que sí. Jagger está bastante maltrecho, todavía no se recupera. Está bastante... Tener el robot pegando en la cabeza. Sí, está bastante golpeado. El robotito que me sigue a cada rato me encaja un tuercazo en la nuca. El tuercazo hace 2 de 8 más 5, creo. Edu agarra a Agustín y dice: ¿Ey, vos volás? Sí. A ver. Mira todo. ¿No se puede? Sí. ¿Pero? Nunca me pidieron tan... Es que le suma del educado, pero bueno, eso sí. No, Edur es bastante directo, de hecho. Sí, no tiene filtros. Dale. Sí. Estira las alas y embolsa el aire. Levanta con el viento. Y no aletea mucho, se queda como sosteniéndose en el lugar, medio balanceándose. Después las guarda y aterriza. Qué extraño. Pero qué interesante poder hacer eso sin magia. ¿Ustedes no vuelan? Sí. ¿Caídos sí? Nosotros a veces. Ah, con magia. Claro. Yo solo salto. Sí, sabemos de los saltos de los Grungs.
ellos trajeron el deporte más jugado del lugar. ¿Cuál? Hay una pelota que rebota y hay unos aros. ¡Ah! ¿Qué estaba jugando Manrey? Nagis, nunca nos dijiste que eso jugaban eso. Donde yo estaba no se hacían muchas cosas más que... Cuando llegaron acá intentamos enseñarles nuestra cultura y que haya un intercambio. Y se ponían a saltar y a jugar. Y alguien agarró una pelota. Claro. Nadie los detuvo tampoco, así que... Y suena que antes no habían tenido tiempo para hacerlo, lo miraba Vince, así que es bastante entendible. Ustedes son piratas, ¿no? ¿Por qué dirías eso? ¿Perdón? Somos marineros. Somos comerciantes de alto riesgo. Comerciantes de alto riesgo. Kaiden lo mira a saber como... Andate a dormir. Porque huelen a piratas. ¿A qué huelen los piratas? ¿Qué huelen los piratas? Mal. Perdón, pero me bañé la semana pasada. Huelen a sal. Suelen tener heridas un montón. Sí. Suelen ser gente muy diferente entre ellas. Sí. Edurce, sí somos piratas. ¿Y cuál es una definición bastante genérica de piratas? O sea, podríamos o no ser piratas. De hecho, Edur podría ser pirata y yo no ser pirata. Somos los más piratas. No somos tan piratas. ¿Alguna vez saqueamos una aldea? No. ¿No? No. No, es cierto. No somos tan piratas. Y no tenemos tantos cañones. No. Tenemos... Necesitamos más cañones. Así que se nos hace unos... Y cae del Mirashire. Es de alto riesgo. Eso es lo que somos. Claro que sí, comerciantes de alto riesgo. El lugar se siente calmo, muy pacífico. Hay pájaros muy variados en el cielo rondando por ahí. Ven cada tanto alguna aracogra que pasa volando, haciendo cosas. Lo único que hay en este lugar de ruido es ese viento constante que pasa y los acaricia. Pero nada más. El resto... ¿Pueden hojitas de ese árbol con cosas rosas? No. Pero sí notas algo. Las ramas son muy... muy blanditas y parecen más que madera, parece un caucho y se agita rápido. Pero el árbol es enorme igual. El árbol es grande, sí, sí. ¿Nos habían dicho que habían por acá árboles con propiedades mágicas o algo así? ¿Había sido Sven, el capitán? Recuerdo ahora. O que traían de estos lugares extraños. Sí, había dicho algo así sobre árboles. Iba a mirar el árbol contemplando las posibilidades. Te vas a poner a investigar el árbol. Recién hace 3 minutos con los huevos podridos. Y deja de contemplar tanto. Pero mira si hay ramitas caídas en el piso. Hay una ramita así chiquitita caída. Agarra la ramita y quiero examinarla a ver si la madera parece diferente de una madera. Investiga, completa. Investiga. Por cierto, la cantidad de pants de owl que hace. Gracias por hacer eso. Owl kingos. Transporte público es el owl. Gracias, gente, porque una fuente infinita. 24. Sí, sí. Bien. Cool. Lo primero que notas de la rama es que no es tan sólida como la madera. Vos la aplastás y se como que se... Si fuera caucho, se hunde tu dedo en ella, pero después recupera su forma. Se estira un poco como si fuera cuerda elástica, pero vuelve a recuperar su forma. Incluso las partes de donde serían otras ramitas más chiquitas son de la misma, con las mismas propiedades. La ves de adentro, la parte rota, y tiene muchas fibras adentro. Este material tiene mucho potencial.
Algo interesante, Bains, además de una rama. Sí. Olstein, quizás conozcas y cae de mira, Bains, a un tal Willy. ¿Willy? ¿Wally? Oh, ¿Wally? Sí, él vive en el Puerto Norte. Cerca del monasterio. Oh, no. Pensé ¿no? que decías el del astillero. Es uno que hace unas cosas. No sé qué estabas buscando vos, Agnes. Estaba pensando en cómo se puede usar esto para. Tal vez la cava que estamos armando para que sea más blandita y esponjosita. Te mira, Agustín. Con preocupación en sus ojos, mirate la rama y pero y la cabeza de Bache de Vines ahí. Calculo que es un árbol muy importante, así que no se puede usar para estas cosas y dejo la rama con mucho respeto en el piso. Gracias. Ah. De nada. Y ¿hay yotas por ahí? ¿Eh? ¿Hay yotas por casualidad del árbol por ahí? Bueno, tiraste un 24. Hay una suerte de fruta que cae, tipo bellota. Es rojita, así como lo que ves. Y ves algunas incluso en las ramas. ¿Hay alguna en el piso? Sí, ahí viene cerca tuyo. La levanto y miro si Agustín reacciona a eso. No, no dice nada. Y le... Me la quedo en la mano. No hace nada. Está tonteando. Me la guardo en el bolsito. No hace nada. Ahí notás, digamos, que las plumas de su cuello y sus ojos se mueven ligeramente, pero no entendés qué está diciendo, así que. Y es que está diciendo algo, tal vez solo el viento. Críptico. Y la otra persona que teníamos que encontrar, y acá cae de mira ya, era un Firbolg. Firbolg, que habla con el viento. Sí. Hay un solo Firbolg en todo el lugar. ¿Lo conoces? No, hay una sola persona que habla con él. ¿Por qué? Porque es el único que entiende el viento. Es el maestro del desplazamiento táctico. Ah, lo que estás estudiando. Sí. Oh. Ah, ya, a ver, podrías estudiar algo de eso. Ok, sí. Sí, pero necesito hablar con el maestro del desplazamiento táctico. Ramadís. Vale. Yo te puedo llevar con él. Cuando vayamos a la universidad, entonces, hablaré con el maestro del desplazamiento táctico para que me lleve. A ver a este Firbolg. Bains, ¿cuándo terminó? Además, he notado que solamente una de cada muchas tuercas que me tira contiene un hechizo. Voy a tener que hacer algunos ajustes. Ahora. No le hagas ningún ajuste. Y va en guinea el ojo. ¿Qué clase de su silencio? Bueno, tengo que hablar con ustedes. Cierto, antes de que me olvide, no me distraigan con cosas. ¡No quería salir a comer! Sí, quería salir a comer y me distrae de tener hambre. Yo tengo un poco de comida, si quieren. ¿Qué tenés? Abre la boca y regurgita una pasta en una hoja. Y la comparte. Gracias, pero no como de esa forma. No, gracias y se lo paso a Baggy. agarro la hojita y se la paso a Baggy. Yo agarro la hojita. Entonces se la pone en la cabeza del bondi. Gracias. Eso. Cállense los a que lo voy a dejar en el medio. Y distracciones. Y los mira, bueno, Augustín. Agustín, Kaido nos está a punto de decir algo. ¿Agustín puede escucharlo?
No veo por qué no. Cualquier okay. cosa, bueno, habrá sus consecuencias. Y Kaiden lo mira el Agustín como, no vayas a abrir la boca. Te devuelve la mirada crítica, te le mueve sí. las plumas. No importa, Kaiden frunce un poco el ceño. Te siento un poco como hablar con Albondia. ¡Ey! ¿Entonces qué está queriendo? ¿Cuál es su expresión? No podés leer, Albondia no tiene plumas. Es de piel de cubierta. Pero Albondia me había enseñado a leer estatuas. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Hace una tirada de investigación. ¡Sí! Me he olvidado eso. Albondia con plumas quedaría gracioso. Sí, 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 sí. ¡Ay, re lindo! Con plumitas de colores. Investigación. ¡Sí! Muy bien. Copiona. No entendés del todo, digamos, su expresión entera, pero está consciente de las posibles consecuencias. Perfecto, eso es lo que quería saber, Kai. Bien. Muchas cosas. Primero, nos buscan, pero el nube solitario va a estar seguro en el astillero porque es como hay una especie de contacto con la gente y no se tocan los barcos en el astillero. Porque vieron que Caín saca entre los papeles y les muestra. También pagan por destruir el barco. Sí. Después. Sheila. Al parecer es confiable, pero si es más importante lo que está cuidando que lo que le van a pagar por lo que cuida, quizá considere hacer otras cosas. Como para que lo sepas, Jagger. No te preocupes. Con Sheila está todo arreglado y en caso de que haya el más mínimo indicio de que se quiera quedar con Cazuela, esta isla va a terminar en llamas. Y me voy a alejar hacia el horizonte, a lomos de un dragón tortuga. En el mar, claro. Bien. Estamos en una península. Sí, pero no importa, ignóralo. Y Kaiden, antes de decir lo siguiente, como que se sonríe y los mira. Hace una pausita. Ah, no. Si tienen ganas de preguntarle algo al Tabaxi, ese que, bueno, el del pescador que nos atacó, lo tengo acá. Y Kaiden saca así y les muestra una cajita. No sé cómo funciona realmente porque es la primera vez que lo hago. ¿Qué? Se le puede preguntar. ¡Wow! Dice. Sí, pero no sé si va a responder del todo sinceramente y seguro tienen que ser preguntas de sí o no. Un momento, ¿está vivo? No, claro que no. Ok, si no está vivo, ¿cómo sigue hablando? Porque es como su esencia. ¿Le chupaste el alma? No, qué asco. Está acá adentro. Ok, estoy demasiado golpeado. Es una opción. Para tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces. Agustín se le deja un par de pasos al costado. Va que está haciendo una cuenta matemática de Kaiden con un alma guardada más admiración por Dani. Agustín infla las alas y se queda flotando lejos. Yo voy a ponerme delante de la caja y voy a decir: soy el tipo más fuerte contra el que has peleado en tu vida, ¿no? Eso le decía la caja. Déjame que revise, pero creo que le podemos preguntar eso. Güey, no. A ver. No es necesaria una respuesta, sé que sería. Claro, claro que no, ahora no. Sí, es así. Es una no es una acción, simplemente vos le preguntás algo. Claro. Y te va a dar una respuesta telepática que podés entender sin importar el lenguaje. Tiene que responder truthfully, que no me acuerdo cómo es en español. ¿Verídicamente? ¿Cómo? ¿Verídicamente? Sí, algo así. Sí, con la verdad. Tiene que decir la verdad a lo mejor de su habilidad. Bien. ¿Qué le va a preguntar? Ya le preguntó, sí. Oh, tiró un dado. Sí. ¡No! Dijo que sí. Capaz que se refería a mí en realidad. No. Después de todo, ya lo tengo en la caja.
es el que hice la pregunta. Él es el que está en la caja. Yo soy el tipo más fuerte. Bien. Tal vez Kaiden es la mujer más fuerte. Es una opción. Bien. Esto está acá para preguntarle cosas. No sé muy bien todavía cómo funciona, pero se le puede preguntar y va a hacer ese tipo de respuestas. Pero si queremos saber dónde está el resto, los demás. ¿Puedo preguntarle algo? Dice Dur. ¿Qué querés preguntarle? Es un heel. Va a decir que sí. La respuesta igual se responde sola porque está dentro de esta caja en mi mano, así es que. Es verdad. ¿Podrías preguntarle si hay más personas que no estén buscando ahora mismo? La caja, mientras Bain decía eso, Kaiden acerca la. Del micrófono. La caja. Claro. Sí, dijo que sí, que hay muchas personas buscándonos. Ok. En eso, dos sombras se posan sobre ustedes. ¿Levantan la visión? Hay dos aracocras que no los ven, solo le ven las siluetas porque vienen iluminados por el sol atrás de ellos. Con las alas enormes, desplegadas. Bajan al lado de ustedes. Y Agustín como que se esconde un poquito. Baggins también se esconde un poquito. Y vamos a la pausa, ¿les parece? ¡No! ¡Tenía que contar más cosas! Era obvio. Era eso terminar la partida, ¿viste? No, lo mato. No se vaya a ningún lado, ya volvemos unos minutitos nomás. Gracias por acompañarnos hasta acá. Ahí volvemos. We'll be right back.
Bueno, gracias por esperarnos. Con mis herramientas acá. Antes de irnos a la pausa, nuestra querida tripulación decidió no cometer un acto violento hacia una ceremonia claramente sagrada que se estaba llevando a cabo. Y aún así lograron destruir la ceremonia. Voy a decir Vines igual. No, no voy a echar la culpa a todos. Tampoco lo detuvimos. O nadie sea. Lo detuvo. No. Sí, es lo que yo estaba haciendo. Todos querían hacer algo tal vez peor. Pero sí. Bueno. Se retiraron después de eso a un lugar tranquilo. Con este árbol muy particular. A charlar de las cosas. Y Kaiden los puso al día sobre que los buscaban. Que no se puede confiar en la persona que dejaron a Dragon Tortuga. Y no me acuerdo qué más. Y de repente aparecieron dos aracocras volando. Uh-huh. Estos aracocras aterrizan ahí al lado de ustedes. Y los ven que cada uno tiene un paquete acá. Y caminan hacia ustedes, los saludan, pasan por el lado y le ven el paquete. Tienen dos aracocras bebés, uno cada uno. Solo le alcanzan a ver los ojitos grandes negros. Sacan de una bolsa pedazo de huevo, de cascarón de huevo. Lo hunden al lado del árbol en tierrita, lo aplizan, lo tapan con tierra y empiezan a caminar por el caminito volviendo hacia el pueblo. Así que nadie los estaba persiguiendo, nadie venía a hacerles nada. Pero bueno, Kaiden puede seguir. Ok, Agustín. Tranquilo, más tranquilo. ¿Qué sí. acabamos de ver? Eso fue una muestra de respeto hacia los árboles. Son árboles del aire. La gente que muere es cremada y sus cenizas se esparcen alrededor del árbol para darle fuerza. Y los cascarones de huevo de los recién nacidos también. Este árbol es muy importante para nosotros, nos ayuda a leer el viento antes de volar. Y está bien que estemos acá, no estamos interrumpiendo nada quizás. No, está bien. Esto hay muchos de estos en todo el lugar, así que... Ah, ok. ¿Por dónde iba? Bueno, tenemos esta cajita para preguntarle un par de cosas más, no sé cuántas, pero podemos preguntarles cosas así. Y otra cosa importante. Dado que nos buscan y todo lo demás, podemos quedarnos tranquilamente todos en la Casa Amarela que está en el puerto. No va a haber problema. Es totalmente gratis. Hay comida, etc. Ya averigüé y está todo bien. No había problema con eso. Vale. Lo último. Creo que es lo más importante. Sé dónde está la capitana de la capa de la broma. Ok, ¿dónde? En el faro. Cerca del astillero. Y está sola. Ok, descansamos entonces y vamos hasta un faro. Agustín. El faro queda para el otro lado. Tiene que volver al astillero. Claro. Tenemos que antes avisar a vida Liana y a Marre. Cierto. Porque ¿vos podés mandarles un mensaje? Podrías. No tengo forma. El pájaro de cosa pegajosa era parte de los servicios de mi casa, no. Yo podría, pero a lo mejor es ofensivo hacerlo en este sitio. No, de hecho no podría, claro. Ah, entiendo. Okay. Las gaviotas. O cualquier otro pájaro, pero es necesario que la otra persona también sepa hablar con los animales. Creo que Vierlina no sabe eso y creo que Manrel menos que menos. Manrel podría interpretarlo. Hablar con otras personas. ¿Olstein, hay alguna forma de mandar algún mensaje? Sí, en el monasterio hay un montón. Ah, el monasterio. Okay. Bueno. Quiero calcular la hora más o menos, a ver si ya pasaron las 2 horas que tenían que pasar para que... Sí, más o menos, sí.
Tal vez ya deberíamos emprender la vuelta para poder llegar al monasterio antes de que se haga más tarde. Adelante. Sí, vamos. Aunque ya no estoy tan apurado. Me imagino que no. Pero bien, mi entusiasmo por el asesinato se ha vuelto renovado al saber que la capa de bruma está cerca. Adelaida. ¿La qué? Adelaida es su nombre. Ok. ¿Es el fondo de la espada? No está acá. Adelaida, entonces. Y susurro en mi espada. Y luego la vuelvo a enfundar. Vos sabés que todas estas pequeñas cosas de Jagger tienden a ser motivo de burla o de miradas extrañadas de la tripulación. Excepto ahora que Agustín te mira muy respetuoso. Vamos. Adelante. Caminan una vez más, llegan al Puerto Sur, al pueblito, al lugar de la casa de té, llegan por atrás. Ya no hay nada, lo que queda de evidencia, solo está manchado el suelo. La casa de té está abierta, hay un aracocra viejo, viejo, medio desplumado ahí barriendo. Hay gente entrando y saliendo. Se saludan con Agustín. Vuelven a caminar, siguen por el pueblito. El pueblo parece haber recuperado su inocencia. Están jugando una vez más los niños. Ahí está el Mini Vines. Y llegan al carro. El carro es de ustedes, con los caballos de metal. El chofer está ahí terminando. Bueno. Se suben todos junto con Agustín. Y emprenden una vez más el camino hacia el monasterio. Edur tenía razón, tendríamos que habernos traído el pescado. No íbamos a poder. Era enorme y aparte no estaba cocido y además íbamos a salir del pueblo siendo perseguidos, seguramente. Haría feo. Sí. Vamos derecho al monasterio, ¿no? Dice. Olstein creo que dijo que Wally estaba en el pueblo antes del monasterio. ¿Vos eso querías ir, Prince? Sí. Ok. Así que supongo que vamos a hacer una parada antes. No hay problema. Arranca. Uf, sale como cuando arrancó por primera vez. Muy, muy rápido. Empiezan a ver el paisaje pasar rápido por la ventana. Aracocras volando. Ahora distinguen estos árboles que vieron ahí, más esparcidos por todos lados. Algunos tienen aracocras ahí meditando bajo su sombra. Otros tienen algunos más de manera. Como si estuvieran rezando con algunos sahumerios, hay como unas tablas ahí con nombres. Pero en general la vida de los aracocras parece ser muy tranquila. Y llegan muy rápido a este pueblo, acá abajo, que pasan sin mirar atrás. Y después llegan a este mercado, ante las puertas del monasterio. Digo, ¿qué? Agustín nos guía un poquito. Está casi caída la noche. Pero me quedo mal también. Bueno, este pequeño mercado está hecho de casitas así medio construidas rápido. No, no hay grandes puestos, no, no hay, no, no hay cosas. Esto todo medio desarma y se van. Y a un lado, gigante, inmenso, el monasterio. Ahora se los muestro también.
como terminando la imagen. Pero era grande, en serio. Sí, sí. Eso está allá, en un costado, ocupando todo un espacio de su visión. ¿Qué pasa? Decilo, Lu. Sigamos. Pero a ustedes ahora esto no les interesa tanto como el mercado. ¿Qué venían a hacer acá? ¿Buggins? No me acuerdo. Tenés una tarjetita guardada en tu bolsillo. Saco la tarjeta de mi bolsillo, ¿qué dice? Venía, era una llavecita, ¿te acordás que vos podías? ¡Sí! Ahí me acordé. Bien, ¿qué más te acordás de la tarjeta? Nada. Fuera. Ayúdala a ver, chica, que estoy buscando una imagen. Parte especializada en electricidad que yo necesitaba para arreglar a Medi. Uh-huh. Me acordé. Ah. No parece haber nada de eso a la vista. De hecho, parecen todos puestos de comida o bebida. Ustedes ven que Kaden está mirando. Hay cada mucha variedad de pescado, mucha variedad platos de platos que pasan alrededor. Hay mucha variedad de roedores. Tengo hambre. Yo también. Eso. Yo quiero mirar la tarjeta, a ver si tiene algo especial, algún tipo de indicación, o si se puede desarmar y armar de una forma que muestre un mapa, no sé, algo. Ok. Encontrás un tornillito. Porque acordate que era como una plaquita y se movía, así. ¿Lo quitas? Ay. Quiero investigar. Quiero revisar primero, si yo calculo que quitar ese tornillo es bueno y no quiero terminar rompiéndolo como me pasó con el reloj de Manred. Está bien, buena idea. Investigalo. Voy a investigar. ¿Dónde está lo que estoy buscando? Investigo todo. Después de un rato largo mirándolo, ¿estás seguro, Vines? Que si sacas ese tornillo, se va a desarmar. Y no hay nada que se esté escondiendo en la tarjeta. Es simplemente una tarjeta de presentación que funciona como una llave. Le pregunto a Augustín. ¿Conoces este lugar? Le muestro la tarjeta. Mira. ¿No? Le pregunto a Fazbear. Voy caminando hasta el primer puesto de comida. Eso es un araco, creo. ¿Conoce este lugar? Cerró hace un montón. ¿Quién te mandó? La gente del puerto me dijo. No tienen ni idea qué pasa de este lado ellos. No salen de ahí adentro, están todos locos. ¿Y qué pasó? Nadie le compra nada acá. Las máquinas están al norte. O en el monasterio. Ah, bueno. No está todo perdido, Vines. Puede ser que esté en el monasterio, dijo. A lo mejor la persona está en el monasterio, claro. Ay, pero ese no. Y si no, volvemos y le reclamamos al dueño de la tienda Duma que nos dio información mal. Igual vas a conseguir un montón de cosas. Sí, pero ya quería... Bueno, ahora pensamos algo. Primero, lo primero, quédense de vuelta. ¿Qué tiene el puesto de ese chabón para comer? Hay un gran abanico de diferentes roedores para elegir, todos asados con diferentes jugos para ponerle. Sí. Tienes ratas, ratones, ardillas. Va a perder una ardilla. Saca un palito,
te entrega. Dos monedas. ¿Tú? Perdón, dos plumas. Ah, cierto que Kaiden se agarra las plumas. ¿Tú? Te le deja las plumas. ¿A qué sabe? Es carne. No voy a decir que sabe a pollo porque es mentira. Tenés experiencia. Claro. Complicado decir que algo tiene gusto a pollo igual en este poder. Sí. Un error. Es salado, se deshace casi. Sentís el humo de la parrilla en la que se cocinó. Ardilla, te dan dos en un palito porque son muy chiquitas, eso sí. Ah. Está bien, está comiendo. ¿Alguno quiere? No, gracias. Paso. Bueno. Podemos ir avanzando por el mercado para ver si hay más comida interesante. Son solo puestos de... Solo veo puestos acá, Lachi. De comida, no hay más nada. Hay otros puestos. Los otros puestos son... No entendés qué es lo que se presenta ahí, pero Agustín te aclara. Esos son casas de relajación. ¿Casas de relajación? ¿Qué es? Muchos estudiantes van a esos lugares a intercambiar ideas, a charlar y a ocupar su tiempo. ¿Vos no te vas a encontrar con unos en una casa así o era en el monasterio? Cierto, los muchachos del cañón corto. Los del cañón. Sí, exactamente. Sí, podría ser. No, pues yo quería ir a la tienda de electrónica. Ey, podemos encontrar más electrónica, seguramente dentro de la universidad. Hay un montón ahí. Acá senté una publicidad en Twitch. ¿Otra? Sí. Oh. Mira vos, qué extraño. Ah, a mí no. Mí sí, Universidad de la Patagonia. A tanta hablando de universidad, qué bueno. Claro. ¿Viste, no? Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Que vayamos directo? ¿Que miremos algo por acá? No sé. Yo podría comer más cosas, eran pequeñas las ardillas, estaban bien, pero eran pequeñas. Yo voy a buscar alguna opción vegetariana para mí. Hay muchos lugares para comer insectos. Los insectos siguen siendo carne. Podría comer algún gusanito. Si no, hay lugares con verduras y frutas también asadas, así. Perfecto. No, Agustín va medio escondiéndose. No, no quiere, no se asoma mucho por la ventana. Le va indicando por allá y por allá. ¿Por qué? Es raro. Un estudiante como yo no debería estar tanto tiempo en un lugar de este estilo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Si hay casas de relajación. Exactamente, para que los estudiantes estén. Oh, no es para estudiantes como vos. ¿O es otro tipo de relajación? Es otro tipo de relajación. Ok. Y se espera de uno que seamos de esto. ¿Cómo que otro tipo de relajación? Después te explicamos. Bueno, pero igual estamos de paso para comer y eso, así que... Empiezan a caminar por ahí. Van consiguiendo comidas. Verduras asadas o incluso frutas también así asadas o incluso con un pequeño plato para comer. Hay gran variedad. Y en cuanto a insectos, no hay en sí gusanos, hay casi todos más saltamontes, escarabajos, todos bien crunch. Kaiden se va a buscar algo para tomar, si puede ser una cerveza mejor. Otro plato caliente y va a ver si hay algún postre o algo por el estilo. Vain va a buscar escarabajos en almíbar porque necesita algo dulce para... ¡Ay, qué bien!
Encuentran un montón. Les ofrecen. Todos los Aracocra tienen el mejor escarabajo, el mejor postre. Están todos vendiendo. Estos son muy, muy diferentes a los de pueblito. No tienen ningún problema en hablar a los gritos o en mostrarse así medio desalineados. Yo voy a comprar 3 choclitos asados y voy a pasarle uno a Edur, uno a Agustín y otro para mí. En palitos así. Agustín te agradece muy ceremoniosamente y dura. Bien, entonces, ¿qué? ¿Caminamos hasta el otro lado? ¿Vamos hasta el monasterio? Creo que Agustín dijo que había que caminar, ¿no? Agustín, caminar. Uh-huh. ¿Quieren hacer algo más acá? ¿Qué más se puede hacer aparte de relajarse y comer? Perder el honor. Sí, comí. ¿Y cómo se pierde el honor? Marala. Voy a preguntarlo. Tampoco es que nos queda mucho, que digamos. Y Kevin pasa mirando a Dula, Jagger, Baggins. Mira el bondi y dice, ah, el bondi está bien. En las casas de relajación y en las actitudes hacia los demás. Como pueden ver, señala en un costado uno de los Aracocras, así medio desalineado, un poco sucio en su puesto de la calle, hablándole de los gritos al que está enfrente. Y señala una de las ventanas, pasa una pareja corriendo en paños menores. Claro. Y Agustín está todo así. No, claro, es entendible. Yo solo tenía hambre. Bueno, pero ya estamos conmigo. Digo, a ver. Agustín está a punto de que le dé un patatús o algo, así que. Vamos a movernos. Y estamos. Está bien. Podemos llegar al monasterio, pedir asilo por ahí, ver si hay lugares para los estudiantes, dormir con ellos. Bien. De ahí puedes buscar el que estabas buscando, Vince. Sí. Mañana por la mañana, apenas salga el sol, nos incorporamos a las clases, vamos a ver a la gente que tenemos que ver. Ya me está dando sueño todo eso. Kane se vuelve al Bondia. Y le va a preguntar, ¿qué era lo que quería visitar él? Ah, recordámelo a mí, ¿de qué estaba hablando? Al Bondia quería ir a algún lugar. ¡Ah! Segundito. Listo. Está dentro del monasterio, te dice. Ah, bueno, genial. Algún día quería también ir a ver algo allá, así que. No te preocupes, Agustín, vamos a seguir. Gracias. ¿Qué? Vamos a ir al monasterio. Sí, vamos. Arrancan. Conforme empiezan a cruzar el puerto, el pueblo, Vines ve uno de estos hombres de metal cargando cajas hacia un carro. Y después ve otro más allá, haciendo otra cosa en otro lugar, tipo barriendo la calle. Y de a poco vas encontrando muchos más al borde del pueblo. Están todos ocupados, trabajando. ¿Vas a hacer algo? Quiero revisar como para quién están trabajando. Si están trabajando para los Aracocra o si es como gente de la universidad, tipo estudiantes o algo por el estilo. Ok. ¿Vas a tirar la percepción? ¿11? Sí. Me he olvidado de esto. Así distraído, parece que están todos trabajando para diferentes Aracocras. Y hay más mientras más nos acercamos a la universidad. Sí. Uh-huh. Deben venir de la universidad, entonces, claramente. Bien.
alejan del pueblo y llegan a las puertas del monasterio. Enorme, inmenso. Está este lugar lleno de aracocras volando en el alrededor. Llenísimo. Pero no vuelan solos. Vuelan como en diferentes grupos, todos coordinados. Parece que están entrenando o estudiando en diferentes lugares del aire alrededor del monasterio. Se baja Agustín. Empieza a caminar por lugar, por el camino, atravesando las puertas. Muy sereno, muy tranquilo. Con mucho, mucho viento. Entran al patio interior del monasterio. Son recibidos con saludos ceremoniales, similares a los del pueblito. Este saludo que se pone la mano así, como que les entregan el puño. Y Agustín dice, bueno, yo tengo que ir a estudiar la biblioteca, pero ustedes pueden caminar, pueden pasar por ahí, siempre y cuando no generen problemas. Alguien les va a decir si generan problemas y les van a pedir que se retiren. Cualquier cosa le decimos que venimos de tu parte, Agustín. ¡No! Está bien, entendimos. Era broma, era broma. Gracias por acompañarnos. Gracias por todo. La biblioteca está ahí. Y si querés hablar con el profesor, después buscame ahí adentro. Mañana por la mañana, cuando los profesores estén disponibles. Seguramente los profesores estén en las casas de relajación en este momento. Si son la mitad de cómo eran en Bacristán. Y si son la cuarta parte de lo que eran en Manarrún. Se pierde entre los aracocras Agustín y después ya entra. Y ahí ven, están rodeados de gente con plumas. Un montón de gente con plumas. ¿Qué van a hacer? Intentar no sentir incómoda o falta de plumas. Ok, nunca me sentí más desnudo. Sí, con mi capita. Y somos las únicas personas no abesoides, abioides. Sí, exacto. Ahí en el patio interior, sí, parecen que son los únicos. Ornitoides, creo que es la palabra correcta. Ahí va. Y ahí identifican varios entrenando, como los vieron, con los puños limpios, pegando las cosas, o en grupos practicando suertes de catas marciales. Algunos incluso demostrando ya los poderes, ¿no? Rompiendo un pedazo de madera, un pedazo de piedra, solo con el puño, o con el pico, o con las piernas. Wow. Ok. ¿Pelean en estilo grulla? ¿Querés preguntarle? Sas en estilo Niakaturu. Que haya un profesor que sea una de cóquera grulla. ¿Te imaginas? Bueno. Quizás deberíamos ir a preguntar en dónde están las cosas que queremos. O vos, Jagger, querías ir a dormir directo. Estoy bastante destruido. Okay. Voy a ajustar a Bain Junior para que te pegue más fuerte. ¡Au! ¿Eso te acordás? No. De hecho, esa niña estaba cargada con un hechizo. A ver, ¿de dónde saca tantas tuercas, por favor? ¡Es la misma! Y ahí recién me doy cuenta de que luego de tirarla va a buscarla. Claro. Claro. Bueno, ¿qué es exactamente lo que venía cada uno de nosotros a hacer este lugar? Robar. Edur. Vamos a robar. Pero tenés que practicar y sos el primero de todos que debería responder eso. ¿Querés saber cómo usar tu magia? ¿Qué es lo que te da magia? Cierto, para eso vine yo. Ajá. Exacto. Y yo para encontrar al que habla con el viento. Bien. Y yo para aprender más de mecánica y electrónica. Exacto. Bien, y yo tengo que ir a esa biblioteca. Bueno. O sea que quizás nos encontremos a estos maestros que nos hagan pruebas para ver si podemos o no saber de esas cosas. Ah, tenemos que mandarles el mensaje a Manrelia y a Viderliana. Sí. Que nos había dicho acá a Ulstein que podíamos mandar. Bien, igual. Un segundo. Deberíamos de enviarles el mensaje a Manrelia y a Viderliana cuando estemos en camino nosotros.
Conociendo a Manrel y Vidaliana, seguramente ellos vayan por su cuenta. No les pensaba decir nada, sino que tenemos información. Y de paso, ese mensaje que pueden respondernos para ver si siguen vivos o los atrapó alguien. Como los gatos, ¿te acordás los gatos, Vince? Sí. Yo no me acuerdo de los gatos. No, es que estaban en Ceramor. Eran unos gatos que atravesaban dimensiones. O algo así, planos. Hay como un murmullo general de... Pero parece ser el ruido constante de esta gente, digamos. ¿Nos están mirando? ¿Estamos haciendo algo indecoroso? No, están... Vale. Están ustedes están todos parados así, mirando para todos lados. Claro. Tal vez están acostumbrados a gente así. Bueno, bien. ¿Quieren que busquemos o le preguntemos a alguien? ¿Por cómo mandar mensajes? Sí. ¿A quién tenemos más cerca, Lianz? A una aracocra. Ay, no sé si soy irrespetuosa preguntándole o no. Cae en comando, el mago empuja a Jagger para adelante. Hacia la aracocra. Se vuelve hacia perdón. Vos, solo con su cabeza. Perdón, señor aracocra. No hay problema, señor. Estamos... buscando una manera de enviar mensajes a nuestros amigos que están en lugares distantes. Oh, sí. Está buscando ustedes al servicio de mensajería de primer año. Es esa okay. Casita de allá. Te señala una casita dentro del monasterio, chiquita, que al lado de las puertas. Excelente, entonces. Muchísimas gracias, buen hombre. Ya sé que esto de nuevo. ¿Y bien? ¿Y? Perdón, me distraje un segundo viendo mi propia cara, gracias. servicio de mensajería de primer año. Justo al lado de aquel sitio, la puertita chiquita. Bien. Caen, va por allá. Entonces, es una casita chiquitita que tiene apenas una ventana, una puerta y tendrá 2.5 por 2.5 de grande nomás. Adentro tiene una mesa y del otro lado uno de estos aracocras. Todo negro. Está anotando unas cositas. Hola, ¿qué tal? Tenemos que... Se está riendo Bachi, no caí. Espera eso. Sí, Cristo me quedó muy sorprendido de la voz de no esperaba eso. Necesitamos mandar dos mensajes a dos personas distintas. Bien. ¿Los tienen escritos? ¿Saben las direcciones? No, puedo escribirlos, pero no sabemos las direcciones. Hay que tener sí o sí dirección, o hay alguna forma de descubrir la dirección de estas personas. ¿A dónde los quiere enviar? Es en el astillero, por la zona del astillero. ¿Tiene algún lugar en particular al cual podamos ir? ¿Algún local, casa, departamento, punto de referencia dentro del astillero? Ok, pregunta, ¿qué tipo de mensajes envían? ¿Escrito en papel? Sí. ¿Una carta? ¿Alguien corre hasta el lugar y lo entrega en la mano? Así es. Ok. Entonces no es el tipo de mensajería que estamos buscando. ¿Y si me la descripción de las personas? Son bastante particulares. No hacemos servicio de rastreo de personas. Claro, entiendo. ¿Y quizás algún servicio parecido al que estamos necesitando? Que usted sepa dónde hay. Tal vez está buscando algo más especializado en los alumnos de años más avanzados. Oh. Para eso va a tener que hablar con la gente de desplazamiento táctico o de los cazadores. Ok. Parece que la gente de desplazamiento táctico es bastante nombrada en esta universidad, ¿eh? Es una materia muy importante para nosotros.
Ok, bien. Bien, desplazamiento táctico o los cazadores. Entendí, perfecto. Bien. Bueno, gracias. Gracias. Cuando salen, ven un montón de aragócaras chiquititos entrenando, preparándose. Atrás de ustedes sale este aragócara oscuro. Les entrega un par de cartas a cada uno, ellos las miran y salen corriendo. Re rápido. Bueno. Parece que todo nos guía a tu desplazamiento táctico, Jagger. Por lo visto, mañana a la mañana vamos a tener... Y quiero ir a dormir así como 2 horas. Una gran... para que cure más rápido. Los golpecitos sean más rápido. Pues ya le ajusté la fuerza, vamos a ajustar la velocidad. No solamente mi vida. Au, es lo que me cuesta. Es lo que ahora me... acá lo pienso. Jagger. Y se cae mientras Fakir se hace todo eso. ¿Cuántos años tenés que te quejas tanto? Más de los que quisiera, menos de los necesarios para cargar esta cantidad de quejas que cargo conmigo diariamente. Ok, creo que me imagino más o menos la edad. Ok, bueno. ¿Qué es más o menos? A unos 45. ¡Hey! ¡No! 50. ¡No! 46. No. 30. 60. Más de 30, menos de 40. Vamos a dejarlo por ahí, listo. Bueno, me sirve. ¿Y 9? 9 y 11. Son odiosos, son odiosos. Bueno, yo me voy a dar una vuelta. Tenés mucho kilometraje encima, ya. Edu, bueno. Edu se va. Edward, pero un poco Ken. Recordá no robar nada, no pegarle a nadie, no intentar sacar tu espada de manera... No. Voy a entrenar porque y voy te a... van a echar y no vas a poder hacer nada. Está todo bien. Me gusta lo que hacen, están rompiendo piedras con la cara. Es una excelente habilidad. Sí, cuidado porque no sé si vos tenés esa habilidad todavía. No, ya sé. Así que bueno, me voy y se va Edward. Mala suerte. Empieza a saludar a la gente. Nos hubiera venido bien esa habilidad de romper piedras con la cara cuando entramos a aquella cueva donde nos atacaron las piedras. Sí, pero no estaba duro en ese momento. ¿Qué hora es, Lyons? ¿Es muy tarde? Son como las 8 de la noche, sí. Ah, no es tan tarde. Sí, el día pasa rápido cuando estás peleando. Si no estás peleando, es un poco más lento. Bueno, ¿quieren que vayamos a buscar un lugar donde sepamos que ya podemos ir a dormir? Yo no quiero irme a dormir ahora, quiero investigar un poco el lugar. Pero, como que... Vamos a necesitar las dos cosas. Bueno, vamos a buscar algo entonces. Empiezan a caminar ya metiéndose al monasterio. Y ven un adelante, una vez que cruzan la puerta principal, hay otro patio interno. Está dentro del edificio, no solo de las murallas. Tiene un costado, dice cantina, cuarto de alumnos, sala de profesores. Parece que está bien organizada. Ok, preguntemos en la cantina entonces si hay lugar para dejar a 3 estudiantes extranjeros. Caminan entre los aracocras, distinguiéndose completamente, sobre todo Jagger, que sobrepasan muchos. En la escalera ahí entre todos los estudiantes que se amucharon porque es hora pico, hay que cambiar de salón. Llegan a una escalera que baja. Se encuentran en esta cantina muy bonita. Tiene todas las ventanas abiertas, corre viento adentro. Todos los aracocras los miran. Todos niños. Me escuendo. Ok. Pero, ¿niños adolescentes o niños chiquitos?
Son niños adolescentes, ponele entre 10 y 16 años. Okay. Edurs. Algo así. Pero con plumitas. Bueno. Ok. Detrás de la barra está el Heracocra más ancho que vieron. Es inmenso. Tiene más o menos casi la altura de Jagger, ponele que le llega a la nariz, pero después una circunferencia gigante. Las alas le sobresalen por los costados. Es una Heracocra que... ¿Qué pájaro? Son todos búhos, son todos búhos. Ah, también es búho. Todos búhos. Ok. Los miren ustedes. Hola. ¿Qué hay en esa cerca? ¿Albótica viene con nosotros? Sí, sí, sí. Ah, está. Lo patearon en la escalera un montón. Ay, pobre. Así que ay. Se quedó pegado al escudo de Jagger. Ah, bien. Porque no lo vieron. No, claro. Le hace señas para que se asomen y sirve 4 jarras de lo que parece ser cerveza y les pone enfrente. Gracias. Oh, de nada, bienvenido. Oh, hace un montón que no había gente como ustedes. Y los mira a Jagger y a Kaya. Gente como nosotros, ok. Consulta, por casualidad, ¿lugar para quedarnos por la noche? Pueden quedarse acá, sin problema. Sí. Hay un montón de nidos libres ahí, así que. Ah, ¿uno puede ir y agarrar el que le guste? No, pero ustedes son invitados del monasterio. Así que no hay problema. Bueno. Además, acaban de. Ustedes traen a Grum, ¿no? Que te liberaron ellos, ¿cómo fue? Y señala a Vayne. No. Técnicamente. Sí. Ah, está. Entonces está todo bien. Sí. Hay lugar. Si no, yo los invito. Ok. Muchísimas gracias. Estamos buscando, particularmente, al profesor de desplazamiento táctico. ¡Qué problema! Una persona muy agresiva. Muy seca también. No viene nunca por acá. No come nunca con los alumnos y no sale de su cuarto. Es el Firbol. No, pero al parecer habla con el Firbol. Yo lo vi al Firbol un par de veces. ¿Y sí. ¿Dónde está el Firbol? No sé. Solo era con él porque tienen algo con el viento. Ok. Bueno, a lo mejor vamos a hablar con él mañana. Yo estoy en busca del Firbol justamente porque resulta que también tengo algo con el viento. ¡Ah! ¡Qué vida! Nosotros también, como te imaginarás, y extiende sus alas. Hey. Ustedes tienen una relación mucho más cercana. Y hey, además, bueno, necesaria para sobrevivir, es muy mucha historia, ¿viste? Hay mucho acá. Ustedes viven el viento. A mí solamente me susurra un par de cosas que todavía no entiendo. Así que bueno, estamos trabajando en ello. Y una consulta, señor. ¿Y cómo se llama el señor? Ah, le pregunté, ahí entendí. Sí. Oh. Soy Osvaldo. Osvaldo. Claro. Osvaldo. Había un Olberto, ahora es un Osvaldo. Osvaldo, ¿a la biblioteca se puede entrar sin problemas? ¿Hay horarios, secciones a las que se puede ir, asistentes a los que se les pueda preguntar? Necesitaba una invitación especial, pero... ¿Y cómo se consigue? Y tenés que trabajar para el monasterio de alguna manera. ¿Trabajar para el monasterio? ¿Y con quién hablo para trabajar para el monasterio de alguna manera? Y acá hay muchas cosas para hacer. Ajá. ¿Puedo hablar con vos? Si me ayudan a limpiar un poco, yo te puedo escribir el permiso sin problema. ¡Sí! Cae en boop. Levanta el sirviente invisible. No. ¿No sirve? Acá se hace todo con las manos. Oh. De manera aburrida, ¿no? Jagger se tira. Ensucia más. Creo que esto va a ser muy divertido, Wines. Muy divertido de ver. ¿Por qué? En mi vida
he visto que uses tus manos para limpiar un plato siquiera, salvo el día que trataste de envenenarnos discretamente cocinándonos. He limpiado cuando no estabas en el nube solitaria. Pasa que no estás con nosotros desde los primeros viajes, Charter. Pero no es lo único que puedo hacer, puedo hacer otras cosas, así que investigaré. Señor Osvaldo, ¿conoce si hay en alguna parte alguien que trabaje con electricidad? Oh, sí, 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 un montón. ¿Dónde? Y están principalmente en los sótanos o en el patio de atrás de todo. También necesitas permiso especial. Oh. ¿Usted puede escribir ese permiso? Pero me van a tener que ayudar. Agarro una servilleta y empiezo a limpiar la barra. Ah, bien, esa es la actitud. Hay que limpiar otras cosas, pero vamos a empezar por eso. Se señala un balde con un una escoba, una pala, un trapeador. Ahora, cuando los chicos se vayan, y vos ves ahí el desastre en todas y cada una de las 35 mesas largas que hay. Pan, guiso, mitades de bicho. Todo. Me imagino que el palo de escoba es como 3 veces más alto que Sí, no, sí, es del tamaño de él, del tipo. La carita. Hay otra forma de conseguir permiso especial, pero esta es mía. Tienes que encontrar otro profesor. ¿De qué otro profesor hay? Ah, no sé. Ahí tiene que ir a buscar. Esta es mi clase. Entendemos, entendemos. Bueno, supongo que mañana casaremos profesores. Voy a ver, supongo que también vas a tener que hacer algo parecido. Supongo que sí. Te miro intrigado viendo qué cara pones al tomar la cerveza. Yo todavía no tomé nada porque a lo mejor era jugo de bichos molidos o algo. Ah, así pero que... Kaden ya está por la mitad más o menos de la cerveza. Ella no pone ninguna cara. Como cuando comió las ardillas y el muffin con oruga. Parece ser solo cerveza. Ok. Entonces me van a ayudar a limpiar. Sin ofender, voy a ver si hay algún otro profesor para hacer algo. Y si no, Alberto, voy a venir para acá. Sí. Está bien, entiendo. No es tan elegante como otra clase, pero bueno, está en un problema. No es tanto por la elegancia, es por otras cosas. ¿Por qué? Es aburrido limpiar. Es trabajo, no tiene que ser divertido. Pero hay formas de hacer el trabajo divertido. Y lo hacemos en equipo. Ahí está el Grun, que también quiere ayudar. Vos vais crees en... mecanizar. Oh, se hace todo con las manos acá. Técnicamente la magia y lo mecánico es con la mano. Pero bueno, tecnicidad es... No, con la mano. Tiene que salirte un callo. Exacto. De usar las herramientas. ¡Tengo callos! Y Kaden le muestra la mano en la que Demi le arrancó el ojo. Y se le pone en la cara. Mira todos esos callos. Esos son cicatrices. Ok. Son callos también. Se levantan todos los niños y salen corriendo. Un asco. Todo lo que hay para limpiar. Creo que voy a buscar algún otro profesor. Tal vez alguien. Vayan, total. Ellos no les dieron alojamiento. Seguro van a ser tan buenos como uno. Y va enojado, agarra la escoba de Vines y empieza a limpiar. Pobrecito. Tiene que aprender a ofrecer el alojamiento después de que acepten ayudarlo. Nah. Xavier se levanta y camina hacia la última de las mesas, medio pachorriento, y sacando la liana de su mano, empieza como a agitarla para tirar toda la basura, todas las cosas que van tirando en el piso y hacer un montoncito. El que decía que había que hacerlo con las manos. Una especie de barrer, pero con el... Y él también empieza a barrer y a trapear. ¿Ustedes qué hacen mientras? Esto va a tomar un rato largo, son 35 mesas largas. Kaiden se va a terminar su cerveza y los va a mirar...
Vain se siente culpable, así que va a ayudar a limpiar, y voy a usar a Vain Jr. para que me ayude, teniendo la palita, viste ahí. Bien, ellos empiezan, y Kaiden y Albondiga están sentados en la barra sin hacer nada. Limpian, y él les va indicando cómo hacerlo, porque tiene que ser rápido, ¿no? Se nota que está apurado. En un rato vienen los demás, ¿eh? Y se vuelve a llenar esto y hay que volver a limpiar. Y aunque no consiga crédito, ¿puedo ayudarlos con magia que va a ser más rápido? ¿O? ¡No! ¡Se hace con las manos! No se puede. Bueno, diviértanse. Vamos a hacer una tirada a ver cómo limpiaron, ¿les parece? Ok, dale. Vamos a hacer que alguno de ustedes dos tire con ventaja performance. Dale, dale, dale. Performance, eso que... Ayúdenme, Alberto. Ah, no. Será dipulir. ¿Cuánto tenés en performance? Me muero, ya he fugido cómic. Y Vain es feo, ¿vos qué excusa tenés? ¿Eh? Que Vain es feo, ¿vos qué excusa tenés para tener más don en carisma? No sé. Estoy roto, estoy cansado. Claro que sí. Es eso. Tirá, Chris, tirá, Chris. Lucha tiró bastante. Comentá. ¿Tiraste algún dado hoy? Hoy no, hoy no tiré ningún dado. Es el primero. Dale, ve, dale. Otro más, otro más. Y ahí va, ahí va. Bien. Va bastante rápido, ¿eh? Limpian lo mejor que pueden. Se reparten un poco las tareas. Uno saca la mugre, el otro barre, pasa el trapeador. Y así, así van limpiando desde la mesa del fondo hacia acá. Y así se van llenando también, conforme ustedes limpian, se van llenando las mesas de otros alumnos. Todos estos búhos humanoides que ocupan el monasterio. Todos vestidos con vestimentas de monjes. Algunos vienen con libros, otros vienen con las manos vendadas, algunos vienen con cicatrices, algunos vienen con sangre. Pero todos se sientan a comer y esperan a que estén todos sentados. Cuando ustedes terminan de limpiar, la comida empieza a ser servida por otros aracocas que salen de la cocina, en la parte de atrás, un montón, con bandejas y bandejas de comida. Y esta vez es un poco más ordenado porque estos alumnos tienen entre más o menos 18 y 25 años, son todos un poco más grandes y se respetan un poco más el lugar. Mientras pasa todo esto, les vuelve a servir una cerveza. Le pregunto a Alberto era. No, sí. O Osvaldo. Osvaldo. Alberto era el otro. Osvaldo, ¿por qué solo hemos visto de estos muchachos aracocra dentro del monasterio? Y sin embargo, conocimos antes a una tripulación completamente formada por semiorcos. Y antes, en el bar, estuvimos con tres muchachos que eran humanos que también estudiaban por aquí. Aceptamos gente de todos los lugares. Nosotros es como... Si quieren estudiar y se ponen en esfuerzo, no hay ningún problema. Hay clases que son muy particulares, como el desplazamiento táctico, que si tenés alas es más fácil. Pero estudiar, leer y todo eso está ahí para hacerse. Generalmente, la gente que se queda acá así, por ejemplo, los semiorcos tienden a ser personas que escapan de las colonias. Los grooms todos se escaparon de su terrible lugar. Generalmente se quedan todos viviendo ahí en el astillero. Más tierra adentro están todos los aracocas. ¿Qué se sabe de la guerra en este lado? Mirá, uff. Limpia un poco así, mira a los alumnos de que están ahí comiendo. No se sabe mucho. En un momento desaparecieron todos los barcos. Y como nosotros vamos al norte principalmente y damos la vuelta por afuera del continente, no nos dimos cuenta hasta muy tarde. Tiramor quitó a todos sus alumnos de acá hace un tiempo. Y después nos enteramos que iban a Akshakot. Pero no sabemos nada de un enfrentamiento. No tenemos noticias de que se haya como peleado. De eso no se sabe nada. Como está todo muy escondido. Y viste que en Sinamor la magia es importante y es muy poderosa. Entonces capaz escondieron todo así.
Es probable. ¿Ustedes qué saben? ¿Hay una invasión en camino? Sí. Que Gaushakot es el primer punto clave para una expansión a gran escala. Que hay una flota entera dirigiéndose ahí. Que hay problemas en todo el continente. Terrible. Rescatamos muchos grunts últimamente nosotros. ¿Desde dónde? Del desierto, se aventuraban al desierto solo. ¿Es un desierto muy extenso? Y entre el, este lugar y su celo es muy largo el camino a pata. Además, sin agua. Se podían morir los pobrecitos. Sí, tienen que haber estado muy desesperados para haber ido al desierto. Los que sobrevivieron y que encontramos están ahora ahí en la mitad de las montañas, solos, entre las minas. No los molesta nadie. Okay. Eso es una visita que vamos a tener que hacer. A lo mejor quieren contribuir con la causa. Digo, mirando a Baggins y a Kaiden. Son refugiados de guerra, no sé si querrán ver. No sé. Antes de que se vayan a dormir o esas cosas, ¿te puedo pedir algo? Por supuesto. ¿Qué más hay que limpiar? Saca un libro así de grueso de abajo del mostrador. Lo tira, sale un poquito de polvo. Lo empieza a ojear al fondo. Y se los gire a ustedes. Está el cartel de Se Busca de Jagger. Mientras ojeaba, vos viste otros carteles de Se Busca firmados. Pone una pluma. ¿Lo firmás? Mira el que está antes de mí. ¿De quién es? Mira el que está antes de vos. Edur. ¿Ya lo firmó? No. Ah. ¿Buscás otro? No reconoces a nadie de las personas que dice. Hay tabaxis, hay humanos, semiorcos. Bien al principio del libro. Denny. ¿Está firmado? Sí, está firmado. ¡Oh! ¿Qué es? Kaiden, señala. ¡Ah! ¿La conociste? ¿Te lo firmó? Sí. Ah, no, yo no lo conocí. Este libro es de mi familia. Hace mucho que lo venimos haciendo. Wow. ¿Y hace cuánto te lo firmó? No sé, es muy viejo este libro. Tenemos una tradición de personas fuera de la ley, ¿viste? Antes de que vengamos al monasterio éramos forajidos nosotros. Y ya no lo somos, pero hay un respeto. Porque estas leyes que ellos rompieron son del otro continente. Claro. Y a veces no son tan malas las cosas que hicieron. ¿Escuché alguna de las que hicieron ustedes? ¿Cómo cuál? Tengo entendido que rescataron un dragón tortuga. Uh-huh. Eso es muy noble. Gracias. Básicamente, nos dedicamos. Y mientras estoy firmando ya. ¡Hay fechas! No hay fechas. Dice todos vivo o muerto, 10.000 monedas. Me pongo a firmarlo. Somos. ¿Cómo decirlo? Inadaptados para el otro continente. Queremos la libertad de los Grooms. Y nuestra insubversión hace que seamos peligrosos para ellos. Lo que le escribí es con amor para Ulberto Jagger de Bacristán Corazón. Miro el primero, el de Denny, aguante Bacristán. Y miro el mío y le digo: hey, Bacristán, el primero y el último. No sabía que ya era de Bacristán. Sí. Corre un par de hojas más y le da a Kaiden. También escuché que explotaron un barco pirata. Sí. Kaiden firma. ¿Qué pone Kaiden? Kaiden. Y gira así y dice: también escuché que pelearon contra el Gran Pavas. Y se le acerca a
a Vines. Y lees el cartel y dice: se busca Cal. Corre la hoja así, rápido, perdón. Y ahí está el tuyo. Firmo. ¿Le pones algo? Voy a poner Vines y ahí al lado coma primo de Cal. Y gira una hoja más y aparece la cara del Bondia. ¿Cuánto dice el Bondia? 10.000, no, es la misma cantidad. Pero... Okay. 10.000 por Denis también. No, lo de Denis es otra cosa. Ahí va. Claro, está en Patagonia. Claro, sí, se ¿cómo era la cara? Pará, ¿cómo era la cara que parecía de Denis? Ah, muy bien. Ah. ¿Volvés así? Sí. Es una mujer humana. Ajá. Muy, muy bonita, muy delicada, pero muy flaca. Y como que los pómulos son mucho más puntiagudos, los ojos están hundidos. Dice Denis. ¿Tirada de historia? Sí. ¿Qué es una tirada de historia para ver si su ropa, su vestimenta, etcétera, me da algo de información acerca de o de su lugar en Bacristán, de su clan, de su familia, dale, lo que sea, o de su tiempo? Sí, perfecto. Me gusta. Historia. Agarras la hoja y te pones a mirar en detalle. No hay mucho para ver, apenas ves tipo del busto hacia arriba en lo que es ropa, pero hay detalles ahí escondidos que vos podés encontrar. La ropa es muy, muy anticuada. Muy anticuada. Ya pasó incluso la época en la que era retro. Ahora simplemente es vieja. Pero tiene detalles de Bacristán en todo el cuello marcado así. Y líneas que le corren, que era clásico de esa época. También los adornos que tiene en el pelo y en las joyas que usa son los ¿cómo sería? Herencias de familia. Herencias de familia. Y hay una de estas cosas que sí te llama todavía más la atención, poderosamente la atención: el collar que le ves a ella es el mismo que le diste a tu mamá la última vez que la llamaste. Papá, mamá. Ajá. Mamá. Ok, shit. Mira cómo. ¡Ay, la familia perfecta! ¡Oh, no, okay. La tía abuela que era una reina que podía... ¡Trabaja con los malalos! Mira cómo se han vuelto las cosas. Vos sabés que en algún momento cuando estabas estudiando... No había páginas perdidas, pero había lugares en los que a vos te sonaba que los documentos de esos no eran del todo fieles. Okay. Vos decís que el hecho de que mi abuela haya sido una semielfa hermosa que se casó con mi abuelo y que ella trajo magia paz a la región, puede que sea medio trucho esa parte. O tal vez fue necesario, porque esto es mucho más viejo. Ok. O sea que esto es más viejo que mis abuelos. Sí. O sea que sería como, no sé, tal vez 150 años más antes. Más o menos, 200. Sí. De repente, Jair, te vas a sentir incómodo. No, yo estoy en plan súper hiperanalizando viendo la foto. Y vas a ver que hay un sombrero muy cerca de tu cara y que alguien te está mirando como... Y lo que hago es tirar las cejas hacia arriba y decirle... No me hagas irrumpir en tu mente. Todo un tema. Todo un tema, viste. La hoja que sigue a ella. ¿Quién es? Tu amigo. ¡Yo sabía! ¿Y cómo es? Es parece más un académico que otra cosa. Tiene lentecitos, sí. Es un tiefling. Tiene una bufanda que como que le sale así de acá. Una bandolera con plumas y lapiceras y sí. Pocioncitas. Tiene unos libros. Le sobresale una mochila por la espalda con un catalejo. Ok. Y él está así como tratando de darle al bondi a la pluma.
Le hablo telepáticamente. ¿Quiere que firmes? No puedo. ¿Querés que lo haga por vos? ¿O no querés? Echame mi pata. Dale. ¿La tinta? Te da la tinta, un frasquito de tinta. Y le pongo tinta en la patita. Te arrastra, o sea, se desliza hacia la barra, sube y apoya la pata. En el... Ay, cae en la festeja. Era, creo que. ¿Estás bien, vos? Le habla. ¿Cae en la pregunta? Sí, tengo la pata sucia. ¿Te molesta? ¿Un pañuelito o algo tendrás? Te da un trapo. Le limpio la pata. Sí, está re bien. Está contento de haber firmado. Bueno, me falta Cal, me falta Gur. ¿Es durando por acá? Durando la vuelta. Eventualmente va a quedar por acá. Tengo a Manrel también. Y está Vidarleana. ¿Cuándo? ¿Conocías a Vidarleana de antes? No sé nada de ellos. Pero acá están los carteles. ¿Y cómo te aparecen mágicamente o...? No, los aparecen todos en el astillero y yo me los mando a traer. Ah. Una vez al mes viene uno de los chicos de primer año y me trae los papeles. Quiero revisar si hay un cartel de Shuruel. No. Podría haber traído consecuencia, viste, el contacto con nosotros. Una se escapó de eso. Bien. No hicimos tantas macanas. Ajá. No. Antes de empujar el libro nuevo hacia él, le pego un último vistazo al dibujo de Dani. El collar es el mismo. El mismo. Una gema azul. Y adentro tiene una gema oscura, como si estuviera envolvida. Y después muchos detalles plateados del metal que lo sostiene. Y sube hasta el cuello y después se envuelve. Ok. Y se lo paso y miro a Kaiden. Resulta que hay mamá. Y... ¿Sabes que Kaiden se te va acercando y los ojos se le van muy grandes? Comparte su gusto por la joyería. Sí, por la joyería, señor. Señor de cristal. No hace falta que digas más para que entienda lo que estás diciendo. ¿Y qué se siente estar de este otro lado? Es raro, la foto tiene por lo menos 150 o 200 años. Me decía, me refería de este otro lado de la ley y la moral. Los sin sentimientos, como verás. En el momento en el que dejé sin amor, como un fugitivo, ya pasé a estar del otro lado. Te falta un poquito. Es raro pensar en que... Ok, no, necesito poner muchos asuntos en orden, necesito averiguar un par de cosas acerca de Magistán. ¿Sabes que sería muy bueno, Shagger? ¿Qué? Que una amiga con magia muy poderosa pudiera acceder a la jugosa biblioteca de Magistán. Para descubrir un par de cosas, desarmar otro poquito, y abrir algunos pasadizos que quizás escondan cosas. Después de todo, me debes un par de favores. ¿Cuáles favores te debo? Cuando estábamos antes de la tormenta terrible, que te conté todo lo que sabía sobre los dioses antiguos, y no me hagas mencionar el encontronazo con, bueno, señorita presente, el que te salvó la vida. Creo que puedo resumirlo en uno solo. Ok, pensé que lo hacíamos porque éramos amigos. Pero... Bien. Está bien. Pensé que éramos amigos. Yo también lo pensé, pero bueno, después la gente dice cosas feas. Y... ¿Qué? La sonrisa que ven llega hasta acá. Acabo de sentir esa puñalada atravesándome y creo que dolió mucho más eso que haber caído en combate. Qué día largo el Jagger, ¿eh? Por supuesto que sí, Marala. Eventualmente vamos a tener acceso a la biblioteca de Bacristán. No bien. Ay, mira todo eso comiendo porrero.
¿De dónde lo sacó? Quiero. Lo hizo Mini Vines. La parte de arriba es una popera. Ay, me muero, me muero. Abre la boca, sí, sale. ¿Te imaginas? El bueno, DM lo dijo, así que es cierto. ¿Qué van a hacer? Bueno, sí, me disculpan. Creo que voy a terminar por retirarme a algún lugar a pernoctar. Está bien. ¿Los demás? Kaiden mira a Vines. Yo voy a quedar un rato más. Podríamos recorrer un poco a ver si encontramos a alguien importante. ¿Sabes que por importante se refiere en relación a la electricidad? Sí. Sí, no veo por qué no. Lo único que me preocupa es que quizás no sean tan amables como el señor Osvaldo, pero bueno, podemos ver. A donde quieras, Vince. Bueno. Bien. ¿Al sótano? ¿Patio de atrás? Patio. Ok. Bien, y hasta acá vamos a llegar hoy. El grupo se separa una vez más. ¡Estamos en el monasterio, León! ¡Come on! Era obvio que íbamos a separar, León. Cada uno tiene una meta diferente. Éramos, ¿qué tenemos que hacer nosotros cinco? Hacer cinco cosas diferentes. Perfecto, se van a separar. Está bien. Igual yo voy a dormir, tampoco es que me vaya a ir. No, obvio, obvio. Te va a ir uno de los nidos disponibles y... Preguntale lo de la mesa de Adria, como le fue cada vez que van a dormir. Estaba bueno. Pensando, te juro que estaba pensando en va a haber algo terrible en el sueño. Re linda sesión, estuvo re buena. Un montón de rol. Espero que les haya gustado. Sí. Me sorprendió lo de los huevos podridos de Vines. A mí también. Bueno, fue un poco demasiado. Tan oportuno, no, es que no lo pensé, nomás, no lo pensé. Podría haber sido cualquier otra cosa. Es que lo primero que me vino a la mente fue papas podridas, porque tengo todavía el recuerdo de hace como 15 años de una vuelta que estaba cortando papas y una estaba podrida y fue como, ¡ah, papa no. traidora! Más de 15 años. ¿Y ahora? Mirá lo traumante que fue. Y el equipo de huevos podridos. La traición de esa... Pero después pensé, no, hay cosas peores, huevos podridos. Pero no hice el... El macheo, pájaros pone huevos. Sí, sí, sí. No. Era más peor de lo que era, de lo que pensaba. Lo llevaron preso, lo deben estar torturando en una celda oscura en la que jamás va a volver a ver la luz del sol. Le hicieron pollo frito. No se puede. Lo van a tratar de que esté más cercano. Ay. Bueno, me gustó ahí Jagger, que estuvo descansando, estuvo dolorido todo el día, pobre, porque no descansaron nada. Pobrecito, sí, mal. Tuve mal. Que andar ahí bastoneándome, tipo... Déjeme en paz, déjeme dormir, déjeme descansar de una buena vez. O sea, no importa si me están tirando tuercas con vida en la calle. Quiero dormir en el espacio de conjuro, soy una vieja. Quiero dormir. Y a ver, agarró y se las tomó, tranqui. Uno cuando es adolescente hace esas cosas, ¿viste? Se va 5 días de camping, llega a su casa, duerme 20 minutos en una silla que tiene ropa. Pues vamos a jugar. No, al fútbol, claro, sí. Suena eso. Sí. Fútbol, claro. Sí, sí. Viene ahí Kaiden aprovechando. Cada momento. Cada momento. Eso último, todo estuvo interesante. Disfrutando el Pensé que éramos amigos. Pero no solo eso. Ahora la familia perfecta de Jair no existe. No solo eso. Son mejores amigos con mi familia, que son todo lo contrario a ser perfectos. Tal vez hay que investigar un poco más. Me da miedo empezar a investigar y que sabrá que son todos los sucios barros. Tal vez no. ¿Te imaginas que sean los malaras los buenos? No, me muero. No puede. Salió Kaiden. De cabeza. No. O sea, la teoría salió muerta. Ya, sí. Uno nunca sabe. Cortadísima esa teoría. Pero no, o sea, sí que hay asuntos turbios, obviamente, que no sé. Me parece que eso
Eso vamos a tener que explorarlo porque no, esto no puede quedarse así. Y no sale con el nombre real de ella. ¿Quién? ¿Qué caída tiene? ¿What? No, mira la cosa que tira ahí. ¿What? Vas a tener que hablar con Kaiden. Vamos a ver eso ya en el próximo capítulo, me parece. Cuando Jagger tenga todo el espacio de conjuro completo y esté un poquito mejor. Bueno, a toda la gente que nos está mirando, gracias por acompañarnos hasta acá. ¿Tenemos un anuncio para siempre? Sí. Anuncios. Rapidito, sí. Estoy pasando por el mi rival cuando... Traumaron un poco a Agustín, Pobre Agustín, era re buen pibe y nosotros tipo lo llevamos por el mal camino. ¿Le puedo hacer mal a su rival? Lo acaban de conocer a él también. Pobrecito. Nuestra mera presencia era caótica. Ya está. Pobrecito. Igual se comportó bien y educadamente nos guió hasta donde. Pero me gustó cuando. Bueno, vamos a decir que venimos de vos. ¡No, por favor! No me hagan eso. Lo que está, no se vayan, vamos a hacerle reír a alguien y le va a dar puntitos para que tengan sí. Le den a los chicos inspiración. Así que vamos a ver qué está pasando acá. Bueno, yo voy con el primero. Un breve repaso de las cositas que no queremos que se olviden. Va a haber cambio en la programación porque se viene un montón de cosas. Pronto vamos a anunciar nuestra presencia en un evento muy importante de la región. Se viene Avatar en septiembre, la taberna cocina se aproxima cada vez más. El cumpleaños de la taberna es en agosto, esto es dentro de re poquito. Sí. Y ya de a poco vamos a ir sumando todo lo que está armado. Un mes, terrible. Estoy aterrado por eso. Este mes es un locura. ¿Quién sigue? Damn. Este domingo sale el video nuevo. Los Patreons ya lo tienen disponibles, así que pueden ir a verlo ahora mismo. Esperamos que el de Meet and Dear Zero les haya gustado. Vi que hay gente que notó el efecto que hace de música de los X-Men. Gente correcta entendió la referencia. Y lo que se viene este domingo es algo muy copado, que hay gente que lo había pedido y es súper divertido. Para DMs que quieran torturar a sus jugadores, todos los de la aventura son así, realmente. ¿Qué dice? También todos los DMs. Sí. No me estoy acordando cuáles, pero. Ay, Dios mío. Me acuerdo cómo estaba vestido. Entonces. No me acuerdo el libro. ¿Los dedos? Sí. ¿Y entonces? No spoilemos nada. No va a poder. O sea, podrías entrar al canal de YouTube ahora y ver la portada o revisar la imagen de el título, no sé. Es verdad. Sí, puedo hacer todo. Había muchos caminos. Tengo ese poder. Continúe con. Y el último, mañana, recuerden que vamos a estar con la segunda entrega de Comentando el Jardín de los Presentes. Va a ser presencial, en vivo acá para nosotros. Vamos a estar hablando de las cositas que estuvimos haciendo y deshaciendo los reparadores de reputaciones, porque Lordi volvió, se viene groso el jardín. No voy a explicar más, porque mañana se los vamos a contar. Bien, aviso aparte, en septiembre, seguramente, alguna semana, no se juega en Uren. Vamos a tener una sesión menos en Uren. ¿Por qué? Porque menos cercano, Firefly sí. Vuelve a Bacristán a visitar a su familia y esa semana se le va a complicar jugar porque tiene que cargar con un montón de equipos y no... Y tiene que cruzar un montón de fronteras y hay un montón de cosas de por medio. Viaje en barco, viaje luego por tierra, un montón de horas. Y llevar la menor cantidad de equipaje posible es lo que prima. Así que bueno, en septiembre ya les avisaremos cuándo, pero en septiembre hay una semana que no se va a jugar a Nurem, seguramente. Lo cual no está para nada mal. Irbe. Una semana de descanso. No, sí, tal cual. Literalmente un solo día, una semana. Sí, es un día. Además, en la semana ustedes no saben lo que es esto, pero es caótico. Y agosto nos va a consumir la energía. Agosto va a ser infinito. Nada, va a ser una locura. Pero nada. Sí.
Se viene. Así que bueno, gente. Estoy muy ansioso de anunciarlo del evento. Ya falta muy poquito. Bueno, ahora sí. Nada, muchas gracias a todos. Jugar con ustedes fue un placer, como siempre. Re divertido, hicieron cosas geniales. Me gustó cómo se detuvieron. Esto es importante. Se detuvieron de hacer algo violento para hacer algo peor. Eso fue. No era nuestra intención. Lo intentamos. Sí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. No se vayan, vamos a hacerle reír a alguien. Así pueden seguir viendo gente jugando. Chao, G. Nos vemos mañana.